a Teletica Deportes. Así luce el estadio Ricardo Saprissa y más 11 de la mañana. Arranca el clásico del buen fútbol. Saprissa contra el Club Sport Herediano. Los detalles en instantes los tendremos acá en la pantalla de su Teletica. Vaya partido, se juegan mucho, faltan 3 jornadas. Saprissa tiene uno que reponer contra el Literal. Así que el panorama está totalmente abierto para lo que será un cierre de campeonato, al menos por el segundo, tercero y cuarto lugar, que pareciera será de infarto. Hay 2 pretendientes del segundo sitio que se enfrentan hoy en la cancha de San Juan de Tibás. Hablamos de Saprissa y hablamos del Herediano. Buenos días, bienvenidos, aquí estamos en Teletica Deportes para traerles alguna información previa. La jornada justamente ya ha iniciado, tuvo un partido anoche, un partido que ha dejado cosas para este fin de semana, o sea, para este domingo. Vamos de inmediato a ver ya cómo se ha jugado esa fecha y cuál es el resultado que le hablamos. El equipo de Pérez Celedón le ganó a San Carlos. San Carlos, que para el cierre del campeonato pareciera no está disfrutando de sus mejores luces. El equipo sancarleño ha perdido contra Pérez Celedón. Pérez Celedón ya no tiene vela en este entierro, como dicen, ya numéricamente es muy difícil que clasifique, pero puede terminar siendo un elector. A las 11 juegan Saprissa y Herediano, también la liga contra Cartaginés. Para los que están en el extranjero, avíseles, los dos partidos estarán en el app de TDMás, así que los va a poder ver los dos en el app de TDMás. Aquí tendremos Saprissa contra el Herediano. Para las 2 de la tarde, Guadalupe se enfrenta a Grecia. A las 3 y 5 juega Limón contra Universitarios. Y a las 8, en este horario bastante inusual para un domingo, 8 de la noche, Santos se enfrenta a Jicaral. Vamos a lo que pasó anoche. Anoche en el estadio de Pérez Celedón. El primer gol fue de Eder Munguío. Al minuto 22, el equipo de Pérez, que está terminando bien, al menos quiere terminar de la mejor forma, pensando en que este campeonato tiene una pausa muy corta con respecto al otro y podría intentar mejores cosas. Quizás el cierre puede significar un mejor cierre para Pérez y encaminar lo que puede ser la próxima temporada, porque como repito, ya Pérez Celedón opciones de clasificar no tiene. Keylor Soto marcaba al 34 y le empezaban a dar un golpe fortísimo al cuadro de San Carlos. San Carlos, que está de cuarto en este momento, pero ya van a ver ustedes la repercusión de esta derrota. Una vez más Keylor, que con alguna fortuna se deja la pelota entre sus piernas y logra definir. Chirinos al poste y el contrarremate de Ramírez. Cerca estuvo el equipo de San Carlos. Otra más, una intervención formidable de Brian Segura, con grandes reflejos, evitando este disparo de Chirino. Por un momento parecía que Brian esperaba la pelota en el otro sector. Arrancando la segunda parte, al menos unos 20 minutos llevaba el partido, se dio otro apagonazo, como en el otro momento ocurrió en Pérez. Hubo que pausar el juego unos 15 minutos y ahí se reanudó. Y ya para el cierre, en el último suspiro, Davis Jiménez recibe un gran pase de José Sánchez, un pase con una enorme intención, aparte que el mismo delantero le marcaba justamente esa ruta y definía de esa forma, y el 3-0 final llegaba. Una victoria muy buena para Pérez en términos de confianza para la próxima campaña, y para San Carlos muy complicada. ¿Y por qué decimos esto? La liga es el líder indiscutible, jugará todo lo que tengan que jugar en la siguiente ronda de local, o sea, cerrando de local. Saprissa tiene la amenaza de Heredia y por eso el juego es tan importante hoy, recordando que Saprissa tiene un partido menos, pero hoy Saprissa podría o sacar una ventaja o Herediano podría desplazar al Saprissa del segundo sitio. Una vez más, recordando que Saprissa tiene ese juego pendiente con Jicaral. Vean lo de San Carlos, se queda cuarto y ahora San Carlos es amenazado por Cartaginés y por Jicaral. Cualquiera de los dos equipos que gane lo empatarán y ahí entraría el gol anotado. Claro, si no sé, por dar un escenario nada más, Jicaral gana hoy 2-0 y llega a 29 puntos, desplazaría a San Carlos del cuarto lugar por gol diferencia. Si quedaran igualados, habría que ir al total de goles de cada quien para ver quién se deja ese cuarto lugar. Pero Cartago y Jicaral amenazan a San Carlos, ya un poco más distante. Y no crean, al rato le da, pero es muy complicado porque la diferencia es de 5 puntos con San Carlos. Está Pérez Celedón. Es muy complicado, pero bueno, ahí tendría que darse un accidente con Cartago, Jicaral y San Carlos todos juntos y que Pérez gane los dos partidos y entrar. Es difícil, pero puede ser. Santos está un poco más distante, aunque todavía hay matemática para ellos. Podrían llegar a 41 puntos, ¿por qué no? Si ganan todos los partidos y hay combinación de resultados. Guadalupe ya en 22, Limón 19, Grecia 17 y Universitarios tiene 14.
En el goleo, Saborío no marcó ayer. Veremos si Fran Zamora sale de ese bache en el que está. Hace rato no marca Frank. Javon East jugará con Santos más tarde. Lassi cerrará con la liga. Venegas y Ugalde aparecen hoy en la nómina del Saprissa. Está jugando el Campeonato Mundial Infantil Sub-17 que estamos transmitiendo a través de la plataforma TDMás en Brasil. Se enfrentaba a Canadá, el equipo local, en el estadio Capelo Becerra en Gama, en el Distrito Federal. Conseguía así este primer tanto. Es Joao Begloch el que consigue el primer gol. Begloch con el 1-0. Después va a llegar esta mala fortuna de Kobe Franklin. Mete la pelota en propia portería. Vaya error, vaya mala fortuna. Aquí hay un error en el despeje y Joao Begloch marcaba el 3-0. Nos vamos a ir hasta el minuto 56 y Brasil lleva a garantizar su victoria. Vean ustedes aquí un intento de chilena que terminó siendo una extensión para que Gabriel Verón marque al 56, el futbolista de Palmeiras. Así ponía el 4-0. Hay un descuento. Este remate de John Russell Rowe para el definitivo 4-1. Así ganó la canariña en el Mundial Sub-17. Señores, pausa. Vamos a la pausa y ya venimos para traerles detalles del fútbol de México. Tendremos la oportunidad de ver a Querétaro, América, a León de Joel Campbell. Muchos goles y partidos valiosos. Lo veremos eso al regresar. Y en esa prisa los equipos saltan a la cancha, se empieza a preparar el clásico del buen fútbol. Lo tendremos aquí en su Teletica Canal. Es el mejor aliado en la lucha contra las picaduras de mosquitos, que además genera ese malestar y esa irritación y pueden transmitir enfermedades, así que Off le ayuda. Y ustedes en casa, en sus casas, están esperando. No se arriesguen, protéjanse del dengue de una vez por todas con Off. Vamos con el fútbol mexicano. La Liga MX tuvo desarrollo durante este fin de semana. Los gallos blancos del Querétaro cantan fuerte y se quieren meter en la liguilla luego de enfrentar a Pumas y llenarlos de goles. Aquí están los detalles de lo que ocurrió en el estadio La Corregidora en Santiago de Querétaro. Hay una mano, el árbitro señala la falta fuera, luego tienen que recurrir al VAR y se dan cuenta que es adentro y es penal. El portero Saldívar detiene el penal, pero el gol finalmente lo termina de transformar Jordan Sierra. Minuto 29, Akeloba con este buen disparo para ampliar la ventaja. Y llegaba así el segundo para los gallos blancos. Enrique Triverio marcará el tercero, aprovechando que la pelota le quedó nuevamente con alguna fortuna. Y así ganan los gallos blancos 3-0. El América se enfrentó al Puebla. Liquidó el pleito en el segundo tiempo Nicolás Castillo. Así estaba marcando el chileno el 1-0. Y saca la bandera de su país en esta situación complicada en la parte social que está viviendo Chile, en las protestas y otras situaciones adicionales. Andrés Ibargüen marca el 2-0. Las Águilas ganaron el partido. El León de Joel Campbell, por cierto, Joel fue titular y fue reemplazado al minuto 46. El equipo de Matosas, el San Luis, tomaba la ventaja con Nicolás Ibáñez al minuto 20. Luego va a llegar este autogol de Mario Abrante, minuto 28, y empataba León. Otra vez San Luis tomará la ventaja y otra vez será Ibáñez con este buen cabezazo para decretar el 1-2. Aquí está una vez más, vaya cabezazo superando al guardameta Rodolfo Cota. Pero la reacción de León nos hizo esperar. Máxime siendo local, Ángel Mena ponía la igualdad a los 48 minutos y veremos cómo Jan Meneses, en este buen pase retrasado, saca este disparo formidable, raso, intenso, de izquierda, y el marcador final 3-2 ganó el León. Y en el estadio Universitario de Nuevo León, el equipo de Tigres sufrió más de lo necesario contra el equipo de Cruz Azul. Aquí hay un disparo bastante desarmado de Caraglio y le queda Jonathan Rodríguez, que marca así al minuto 19, se adelantaba el equipo de Cruz Azul. Pero vean qué golazo, en un palmo de cancha, con un jugador encima, con otro marcando, hace un sombrerito y así la define Andrés Pierre Guignac. Vaya definición de goleador élite. ¿Cómo
que en un espacio corto hace tres movimientos Guillac y logra marcar el gol del empate. Bueno, para Tigres no es un buen resultado porque termina cediendo puntos en casa y cediendo posiciones. El líder es Necaxa con 28 puntos, los Gallos Blancos tienen 27, igual que Santos Laguna para el tercer lugar, segundo y tercero. León es cuarto con 26, América tiene 25 y los Tigres tienen 24 unidades, los seis primeros en el fútbol mexicano. Con la Liga Premier de Inglaterra, porque hay detalles de lo que ha pasado con varios de los protagonistas, entre ellos el Manchester City, el implacable Manchester City, que regularmente cuando es local no tiene piedad de ninguno de sus visitantes. No podemos decir que es un mal anfitrión, ¿verdad? Porque en el fútbol eso de ser buen anfitrión no exactamente aplica para el rival. Ya iba marcando a Raheem Sterling y a David Silva, poniendo el 2-0, y va a llegar el tercer tanto. Aquí Ilkan Gundogan, con esta tijereta, consigue un gran gol y el City ganó 3-0. Otro equipo que tuvo complicaciones para sacar su partido fue el Chelsea. Primero vemos este tremendo error en la salida del equipo del Burnley, que le permite al estadounidense Christian Pulisic su mejor presentación con el Chelsea desde que se ha puesto la camiseta de los azules. Otra vez Pulisic corriendo en velocidad, y donde la pone para el 2-0 al minuto 45. Y por si fuera poco, al 56, Pulisic de cabeza marca su tercero del partido y el tercero del Chelsea. Así estaban ganando el partido con mucha comodidad. Ahí está Pulisic con este cabezazo bien complicado, cabeceando hacia atrás y logrando la anotación. William, el brasileño, con este remate raso pone el 0-4. Y ahora sí ya era goleada, pero el Burnley va a lograr cierta reacción apenas para decorar el tanteador. Lo decora con un golazo de Jay Rodríguez al 86. Ya ahí lo vemos una vez más, vaya gol para vencer al guardameta Kepa. Y Dwight McNeil marca el 2-4 final. Así terminó el partido. Victoria para el Chelsea en su visita al estadio Turf Moor allá en Burnley. Liverpool líder con 25 puntos, partido pendiente para sacar alguna ventaja adicional con respecto al City, que tiene 22, Leicester City tiene 20, igual que Chelsea. Arsenal tiene 15 y le queda un partido por jugar, y el Crystal Palace es el sexto. La pausa más, les proponemos el Teletica Deportes, ya venimos con el fútbol de Italia, los detalles, la Juve sin Cristiano, veremos cómo les fue a los... cada uno de ellos y sacarse ventaja, intercambiar posiciones o consolidar alguna de ellas. Leche se enfrentaba a la Juve. Aquí hay una falta señalada por el silbatero. Por un momento consideró que era fuera, luego utilizó el VAR, vio que era dentro. Dybala se encarga de transformarlo. Cristiano no jugó, Cristiano se quedó sentado en la gradería, no le dieron oportunidad en este partido. Y aquí hay una falta también de penal que será transformada por Marco Mancosu para poner así el empate entre Lecce y la Juve. Vamos con el Inter ante el Parma en el estadio Giuseppe Meazza. Antonio Candreva, con un desvío en el camino, logra el 23 abrir la cuenta para el cuadro del Internazionale. Vaya error mayúsculo. Y Jan Camargo va a sacar este muy buen gol. Y ahí está Caramo con esta anotación para el 1-0. El mismo Caramo hace la tremenda jugada y la va a entregar para que Gervinho, el de Costa de Marfil, ampliara la ventaja y se metía en problemas el cuadro de Inter, hasta que Lukaku hace lo propio y al 51 empata. Y bueno, no pasaron de ahí. Por más que lo intentaron, el empate fue el marcador final y así queda la tabla de posiciones. La Juve empata e Inter también, y no aprovecha el Inter la oportunidad de irse arriba, así que se quedan estáticos por allá. Por ahí Atalanta tiene 20, Napoli 17, Cagliari tiene 15 y 13 tiene Parma como los primeros 6 del fútbol de Italia. Vamos ahora con la liga alemana, la Bundesliga. El Bayern en casa se enfrentaba al Union Berlin. Y para variar, este equipo del Bayern hace muy bien las cosas. Benjamin Pavard, el francés, aprovecha que el guardameta la desvía al centro y deja toda la portería abierta para el 1-0.
Sí, como todos los domingos, Lewandowski mete gol, por supuesto. Si pensaron que no lo iba a decir, no, es imposible no decirlo. Lewandowski siempre marca gol, 53 minutos y el polaco aparecía para el 2-0. Hay una confusión en el área y un penal, una confusión ahí en la defensa que permite que Sebastián Polter descuente para el equipo del Union Berlin. Eso ocurría 4 del final, el marcador no se movería. Definitivo marcador, repito, de 2-1. El Bayern es líder con 18 puntos, el Friburgo tiene 17, Wolfsburgo tiene también 17, el Dortmund tiene 16, Mönchengladbach 16 y el Red Bull Leipzig está sexto con 15 puntos. Esta fecha era la que se jugaba el clásico del fútbol español, que no se jugó, se suspendió por todas las circunstancias que se están dando en Cataluña. Bueno, y el partido que ya tiene una fecha distinta. Dentro de la jornada, el Atlético aparecía enfrentando al Athletic Club. Y el primer gol del partido es de Saúl Ñíguez. Y así el Atlético de Madrid abría la cuenta en el Wanda Metropolitano. Hay un desvío leve pero justo para que el portero no pueda intervenir. El guardameta Unai Simón. Y así llegaba el 1-0. El segundo, con esta muy buena jugada, llega el centro para que Álvaro Morata al 64 marque el definitivo 2-0. En jornada en la que el Barça y el Real no juegan, no suman, el Atlético sí lo hace ante el Athletic Club. Y aquí están los detalles. El Granada el líder con 20 puntos. Barcelona se va a quedar en 19. Real Sociedad tiene 19, está tercero. Atlético de Madrid sube el cuarto lugar. El Real Madrid se va a quedar ahí con 18. Y el Levante de Oscar Duarte está en el puesto 12 con 11 unidades. Vamos a la pausa. La Serie Mundial de Béisbol está que arde. Ayer en Houston tendremos los detalles de lo que pasó en el compromiso al regreso. Enorme jugada defensiva. Pues vamos a ver después este batazo que es bien controlado cerca del shortstop. Correa que hace el movimiento correcto para dejarse la pelota y evitar el asedio del equipo de los Nationals. Este es un cuadrangular de Chirinos. Le envía a las gradas. Correa estaba en base, así que es un cuadrangular de 2 carreras. Y en la cuarta entrada el marcador se ponía 4-0. Y vemos lo que ocurre más adelante. Alex Bregman con este cuadrangular, bases llenas. Tucker, Springer y Bradley anotan. 8-1 el marcador final. Aquí la muy buena jugada defensiva de Yulieski Gurriel, que saca barrido a ese hombre en primera base. Algunos otros intentos adicionales que los Astros querían, pero aquí hay un hombre que es tomado out en home, justamente el catcher Chirinos, y venía ya el cierre 8-1 el marcador final. La serie está 2-2, 2 victorias por bando. Continúa justamente hoy la Serie Mundial una vez más allá en Washington. Aquí en Teletica Deportes ya estamos preparados para lo que será esta jornada 20. Jornada 20 que inició justamente anoche con un partido. Vamos a ver, para que ustedes tengan la referencia de cómo se está moviendo o cómo se moverá la fecha. Así están pactados los encuentros de este domingo para completar la jornada 20. Recordemos que quedarían todavía 2 fechas más, aunque hay 2 equipos que tienen todavía la necesidad de reponer justamente su partido, como son Saprissa y Canal. Saprissa Heredia, 11 de la mañana. La Liga Cartaginés, 11 de la mañana. Guadalupe contra Grecia, 2 de la tarde. Limón contra Universitarios, 3 de la tarde, 3:05. Y a las 8 de la noche, Santos recibe a Jicaral en otro partido. Así que esa es parte de la dinámica de esta fecha, que tiene este panorama. La Liga ya no es tema. La Liga simplemente puede ser elector. Curiosamente, la Liga jugará los próximos 3 partidos contra equipos que están deseando ser cuarto o tercero. Cartaginés, San Carlos y Jicaral. Saprissa se enfrenta a Herediano en esta lucha por el segundo lugar. La amenaza del Saprissa es el Herediano y el Saprissa podría ampliar ventaja. San Carlos se quedó en 29 puntos. Cartaginés con una victoria hoy podría igualar
a sacarlos y a intentar quitar ese cuarto lugar, pero tiene que ganar en Alajuela, lo cual es tarea bastante complicada. Jicaral tiene que visitar al Santos, que con una victoria también igualaría a San Carlos o hasta lo podría desplazar, pero todo eso hay que verlo con los resultados. Los Guerreros del Sur tienen 24 puntos, 23 para el Santos, Guadalupe 22, y ahí aparecen Limón, Grecia y la U en esas posiciones que no quieren estar, pero ni modo, es lo que toca. Son las posiciones complicadas del descenso. Vamos con el goleo. Saborío no marcó anoche. Fran Zamora, veremos si puede hacerlo una vez más con Guadalupe. Diego Ongui cerrará la jornada jugando con el Santos. Lassiter jugará con la Liga, igual que Venegas Ugalde con el Saprissa. Son los goleadores del campeonato. Y recuerden, no dejes que la gripe te meta un gol. Antifludes más y Antifludes MNF más fuertes que el resfrío. Ya saben, en esta época complicada, ahí está Antifludes. Y comerte los McNuggets a tu estilo se llama McNuggetear. Y ahora puedes disfrutar y compartir las nuevas presentaciones de 20 y 30 McNuggets acompañadas de tu salsa favorita: mostaza, picante agridulce, barbecue o las nuevas chipotle y ranch. Todas esas muy buenas salsas para que disfruten. Ya lo sabes, ahora puedes McNuggetear a lo grande solo en McDonald's. Así que eso es parte de lo que se está dando antes del encuentro. Hay movimientos interesantes en cada una de las nóminas, así que eso lo vamos a descubrir con nuestros compañeros después de lo siguiente. Este juego llega a ustedes gracias a Scotiabank. Somos la pasión que entusiasma a millones de personas. El impulso que inspira a miles a llegar hasta donde jamás imaginaron. Somos el optimismo para alcanzar lo inalcanzable. Somos la alegría de un equipo que logra su objetivo. Somos Scotiabank. Somos fútbol. Scotiabank, patrocinador oficial de la serie. Juan Ulloa y Gustavo López están en la cancha. Creo que caliente está hoy, Tibás. No sé si muy húmedo, compañeros. Condiciones interesantes para el partido. Me da mucho gusto saludarlos, compañeros. Adelante. Igualmente, Jorge, un abrazo. Y un abrazo también para todos los amigos y amigas televidentes. Sí, está caliente. Yo, Juan, no he sentido mucho humedad. Lo que sí siento es que hay no hay presencia en público como yo la esperaba hasta ahora. Buenos días, Gustavo. Un saludo muy cordial para todos los amigos televidentes. Las condiciones están dadas para un gran espectáculo. Dos equipos en el terreno del juego. Solamente eso, me faltó un poquito de gente acá en el estadio Ricardo Saprissa. Gramilla en espectaculares condiciones. Y esta es la hora, Tavo. Esta es la hora para realizar un juego de estos, cuando ya los dos equipos están saltando el terreno de juego, sobre todo los jugadores en calidad de los que están en el banquillo, Tavo. Sí, aquí están ya los suplentes que presenta hoy el Deportivo Saprissa, que pues sí presenta algunos cambios, como ha sido usual aquí en el Saprissa Suárez. Bueno, no le toca la oportunidad de titular, parte de la rotación que hace Walter Centeno. ¿Qué otra razón le dieron? Bienvenido a Teletín. Sí, buenas, por ahí en la saga, ¿verdad? Siento que vienen partidos complicados. Por ahí el jueves era un partido muy difícil. Por ahí tenemos que estar preparados todos, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo nos va a tocar. Y por ahí, pues nada, hoy queda solo apoyar al equipo acá y es primero sacar los primeros encuentros. Igualmente, hoy es un partido trascendental para ustedes. Claro, es un partido clave para afianzar ya, ¿verdad? En segundo lugar y la clasificación. Entonces, yo es primero, como le digo, sacar los primeros los tres puntos. Gracias, Juan. Pues, adelante, Juan, otro sector del Saprissa. Gracias, Tavo. Aquí me acompaña Juan Bustos Golovio. Juan, un gusto de saludarle. Buenos días. Y bueno, ¿qué mensaje da el técnico? ¿Qué tan difícil es meterse el 11 titular cuando se repite la alineación de un partido? Bueno, siempre hay que estar con todo. Siempre hay que entrenar al máximo. Lógicamente, siempre queremos ganar. El equipo está bien y hay que esperar la oportunidad, nada más. ¿Qué representa ese regreso tuyo acá, particularmente, personalmente? Bonito. Creo que es una sensación diferente, pero a la vez estoy motivado. Es un ambiente bonito para jugar y lógicamente que queremos ganar. Gracias a Juan Buso Colombia, ¿tabó? Sí, aquí está Pierluigi. Cuando saltan los equipos a la cancha, el preparador físico del Saprissa, porque ahora hablábamos con Suander, es importante ese manejo de cargas, porque Saprissa tiene todavía muchos encuentros importantes en fila. Sí, bueno, primero buenos días a todos los televidentes. Pues sí, como se lo dice, es vital, sobre todo en esta fase final, el adecuado manejo de las cargas físicas de trabajo, y para darle bastante recuperación a los que están jugando y con
compensar un poco a aquellos que vienen sin ritmo futbolístico. Así le conversas a Centeno, ¿quién sí, quién no? Para el siguiente encuentro, por ejemplo, de acuerdo a cómo esté muscularmente. Bueno, en realidad se toma una decisión en conjunto con todo el cuerpo técnico, se analizan los casos, se entrevistan a los jugadores y se toma la mejor decisión para el grupo. Gracias, Pierluigi Morera, el preparador físico del Saprissa, ya con los equipos en la cancha, Juan. Así es, aquí está Esteban Renato. Esteban, ¿qué tal? Gusto saludarle. ¿Qué mensaje da el técnico a ustedes al repetir el equipo del partido del equipo que le ganó a Central? Primero a todos presentes, la verdad, contento de jugar hoy un partido tan importante que sabemos que si podemos ganar con más de una clasificación, entonces si contra un gran rival estás contigo, hoy la motivación está 100%, pues podemos ganar. Muy amable, Esteban Granados, el jugador del Club Sport Heredia Natao. Aquí está Michael Barrantes, otro encuentro pesado, pero así es esto, yo creo que eso es lo lindo del fútbol, hoy un partido de más allá de 3 puntos porque se juega el honor también. Sí, correcto, un partido de más allá de 3 puntos, como usted lo dice, y lo más importante es que venimos con mucha seriedad y mucho respeto, como siempre afrontamos partidos. ¿Alguna novedad para este encuentro? La misma siempre. Pero ahí lo dejamos porque tienen que brindar un mensaje de la campaña de Brigada Vial que hace la UNAFUT. Aquí escuchamos a el capitán primero del Herediano, me parece, que es el que va a tomar palabra. Aquí escuchamos la ronda de los sufeitos. Usemos en zonas seguras, ponte el casco y los dispositivos de seguridad. Guarda distancia a la línea del tren. Estos serán consejos útiles para andar en carretera. Gracias. Ahí está Randa de la Dufeifa y ahora también las palabras del capitán del Deportivo Saprissa, que en esta oportunidad Michael Barran. Actuemos responsablemente en carretera, como conductores y peatones. Convirtámonos en un miembro más de la Brigada Vial de Cosevi y de la Liga Promérica. Adelante, Juan. Sí, aquí está Jenny, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué intentará hacer el Herediano para vulnerar la defensa del Saprissa, que ha sido golpeada en los últimos partidos? Buenos días. Bueno, es un partido muy parejo, sabemos el día de hoy, de un gran rival en su casa. Sabemos que pueden dejar muchos espacios a la hora que atacan, entonces tratar de aprovecharlos de la mejor manera posible. Por la propuesta, la misma del equipo Herediano, ¿será tan ofensivo también como otros partidos? Vamos a ver cómo se presenta el partido, pero esa es la idea. Muy bien, gracias a Jenny Ristau. Aquí está Johan Venega. Partido importantísimo para Saprissa como todos los últimos, Johan. Partido importante para nosotros, sabemos de que nos jugamos en segundo lugar y vamos a tratar de hacer un buen partido. Aquí vienen los saludos y también respetamos ese momento. Vamos a ir nuevamente a los banquillos, Juan, para darle chance a los jugadores ya que se acomoden y poder conversar con ellos. Aquí están más de los suplentes del Deportivo Saprissa, Jaylon Haden, por ejemplo. Jaylon. Así que permite un momentito, Jaylon Haden, que venía de titular, pero bueno, le toca ahora el banquillo. ¿Qué disposiciones fueron las últimas que les dio Walter Centeno de cara a este encuentro? Que le damos que lavarlo la cara, ¿verdad? Que fútbol de revanchas. Hace poquito, hace 15 días perdimos 4-0 en casa de ellos y por lucha ya podemos reivindicarnos el día de hoy. Así que vamos a tratar de hacer las cosas bien, los compañeros que les toque, tanto en el 11 inicial como los que estamos en el banquillo, entrar y sacar el partido. Gracias, Jaylon Haden, que hoy está en el banquillo. Adelante, Juan. Sí, gracias. Estaba aquí me acerco también a los hombres de Valiente Aldo para saludar a Aldo Magaña. Gusto saludarle. Buenos días. En Saprissa lo toman como una revancha, 4-0 hace 15 días. ¿Cómo lo toman en el día de esta visita aquí al Estadio Bravo? No, para nosotros es muy importante sumar hoy 3 puntos para asegurar la clasificación, ¿no? Si bien es un buen cierre, normalmente no nos fijamos en el rival, sino en lo que podemos hacer nosotros. Si bien es cierto, es un partido diferente, pero bueno, nosotros siempre tratamos de proponer contra quien sea. Bueno, Saprissa tiene algunas variantes en su defensa. ¿Ustedes también como delanteros observan precisamente ese tipo de detalles? Sí, al final cuando nos dan la alineación nos dicen que juegan, pero como te digo, nosotros nos preocupamos más en lo que hagamos nosotros que lo que dejan o hacen ellos. Muy amable, Aldo Magaña, jugador del Club Sport Herediano. Estamos aquí prácticamente los dos equipos reunidos, tanto el Club Sport Herediano como el Deportivo Saprissa. Si vienen los homenajes también. Sí, nada más para detallar aquí el homenaje. Aquí estaba Juan Carlos Rojas, el señor Palermo, representante de Colby, ¿verdad, Juan Carlos? Un gran patrocinador del Saprissa. Así es, bien merecido este homenaje que les hacemos hoy a Colby, representados por nuestro gran amigo Jaime. Bueno, hace rato ya, ¿verdad? Hace ratito que estamos aquí y yo creo que vamos a estar por más tiempo. En eso estamos definiendo nada más unas cositas, pero vamos a seguir. Colby va a seguir con la camiseta morada. Bien, gracias, don Jaime. Gracias, el homenajeado del partido esta mañana y tarde aquí en el Estadio Ricardo Saprissa, parte alta del Estadio Ricardo Saprissa. Ahí va, ahí está Claudio Fabián Sicha con sus lentes playeros y está también el elegante Daniel Quiroz Güero. ¿A quién te le diga? Buenos días.
días. Gustavo, buenos días también para Juan Ulloa y para todos los amigos televidentes en su Telefica Canal 7. Ya ustedes lo han dicho, compañeros, una mañana muy, pero muy agradable acá en San Juan de Tibás. Vamos a ir con las alineaciones, tanto del cuadro de casa Deportivo Saprissa como el equipo Los Quebradillos. Saprissa que llega a la cancha con el guardameta Kevin Briseño con el 1, Cristian Bolaños con el 2, Josy Salinas 3, Johan Venegas con el 7, Randa Leal con el 8, Marvin Angulo con el 10, el capitán Michael Barrantes con el 11, 12, Ricardo Blanco, Manfred Ugalde, 27, Alexander Robinson, 32, y Henry David con el número 52, el equipo de Quater, el Paté Centeno en Saprissa. Mientras, Herediano a la cancha con el guardameta Esteban Alvarado con el número 1, Aarón Salazar con el 2, Oscar Esteban Granado, 5, Jenny Ruiz con el 7, Randa Lazofeifa, el capitán, 12, Ernie Burke, 14, Brian Rubio, mexicano, 24, Freddy Álvarez, 26, Ariel Soto, 34, Kencher Fuller con el 37 y Kainer Brown en defensa con el número 99, el equipo de José Yacone para este clásico del buen fútbol que se va a realizar esta mañana y tarde acá en San Juan de Tibás. Y tienen al central, don Henry Lejarano, va a estar asistido por Juan Carlos Mora y Carlos Fernández, asistentes 1 y 2 de este compromiso. Ya se ha realizado el homenaje, ya están los jugadores también instalándose en el terreno de juego. ¿Algún detalle más, compañeros? No, pues todo listo por acá, nada más apuntando lo que ya decíamos, Juan, que faltó gente para hacer un partido de la calidad de un Saprissa Herediano. Así es, faltó mucha gente, el Saprissa gana la rifa, escoge entonces el terreno de juego, atacar de izquierda a derecha la pantalla de su televisor y Herediano tendrá la primera posición del compromiso. Así es que todo listo, todo preparado, Daniel, en un gran espectáculo, el clásico del buen fútbol se reedita acá en Tibás. Perfecto, todo listo ya, ambientazo también del aficionado que ha venido, si bien es cierto, no la cantidad que uno podía esperar para un domingo a las 11 de la mañana y entre estos dos equipos, está muy motivado en ese escenario. Evidentemente la mayoría respaldando el cuadro de casa Deportivo Saprissa. Algunos detalles que finiquita don Henry Bejarano para que ya arranque el compromiso de esa fecha número 20 del Campeonato Nacional. Juego importante para ambos equipos para seguir sumando puntos en zona de clasificación. Ahí tienen la imagen de los jugadores que quedan en el banquillo del Paté Centeno. Y aquí los jugadores de alternativa también para José Yacone. Dejarano poniendo su cronómetro en cero. Toda Costa Rica en Teletica. El señor Henry Dejarano. El pito por parte de Dejarano. Y algo que vivimos aquí en Teletica es Saprissa. Y es Herediano en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos. La pelota en movimiento por parte del Saprissa atrás. Alvitegui dejando para Alexander Robinson, dándole también los muy buenos días a Claudio Fabián Cisa, el comentario de Teletica Deportes. Claudio, ¿qué tal, Daniel? Buenos días para vos, para todas las amigas y amigos que están sintonizando Canal 7 Teletica Deportes. Bueno, un partido que determina el segundo lugar, determina clasificación. Los dos equipos históricos, esperamos un muy buen encuentro. De salida Kainer Brown, llega la presión por parte de Manfred Ugalde, tiene que abrir el costado para Aarón Salazar. Con Oscar Esteban Granados resuelve el equipo rojo amarillo en apertura para Keisher Fuller. Y Fuller que ya lleva cruzando frontera en terreno morado, llegaba a la marcación. Envía la pelota fuera Ricardo Blanco. Y de manos va a ser saque de banda. El corro es inmediato, la pelota que va con Oscar Esteban Granados. Keisher Fuller buscaba arriba Jendrick. La pelota se escapa, Ricardo Blanco para el cobro ahora con Avery David. Y desde atrás el cuadro morado a empezar a coordinar la ofensiva. Alexander Robinson viene por derecha. Y el balón que va para Josy Salinas. Salinas mete servicio, buscaba Angulo. Kenny Brown tomando control sobre medio campo. Kenny Brown atrás para Keisher Fuller, respaldando con el guardameta Esteban Alvarado. Y Alvarado la dejaba corta, se equivocó Alvarado en la primera oportunidad. Le toca ahora y el balón termina escapando. Llegaba grande, se equivocaba Alvarado. Campo. Bueno, un error garrafal de Alvarado que fue la primera intención, equivocado. Se la deja servida a un Ugalde que anticipa la jugada, lee enseguida el pase. Qué mal le pega Alvarado. Y después no la define bien Ugalde, una chance clarísima, prácticamente al minuto de juego. El achique es bueno Alvarado, pero el error es grosero, ¿verdad? Le pega a su pie de apoyo cuando quiere pasar el balón, se le va por encima al Nobel delantero saprissista. Ahí estaba la acción y adelanta también demasiado el balón Ugalde a la hora de ir a tratar de
sacar la marcación tras ese error de Esteban Alvarado, que estuvo muy cerquita, apenas en un minuto, aquí en su Teletica Canal 7, de darle la opción al cuadro dorado. ¡Va Bolaño! ¡Bolaño! ¡Remató! Favorable para el equipo local, para el equipo morado. Tuvo una clara antes Ubalde, esta vez no perdona a Bolaños, una pelota filtrada rápida por Angulo, va a trabar Soto, le queda a Bolaños y define bien, cruzado al palo largo, hace estéril la salida de Alvarado para el 1-0. Empezó mejor el Saprissa y ya lo cristalizó en el arco rival. Y ahora iba por la pelota marcando ahí el control del balón. Rubio le discute al central Bejarano, que lo llaman fuertemente ahí, Juan Bejarano a Brian Rubio. Sí, es llamarle la atención porque Brian le mete la pelota, la mano a la pelota, y Bejarano señala, y entonces se da el disgusto del futbolista mexicano, que entonces le llama la atención. Sigue el partido intenso, el compromiso en esos primeros instantes. Y ahora parado de salida nuevamente el equipo, los que van intentando llevar hacia adelante el balón hacia atrás ahora con Alvarado. Así está de momento la tabla de posiciones. La Liga Deportiva Alajuelense, que juega con Cartaginés, empata 0 goles con 49 puntos. Saprissa, de momento con esta ventaja, está llegando a 36 unidades de segundo. Herediano se está quedando con 32, con el resultado que se está presentando. San Carlos se queda con 29, Cartaginés con 27 y Jicaral con 26. Ahí está de momento cómo se mueve la tabla de posiciones. Y ahora va Bolaño buscando el centro para Johan Venegas. Venegas baja, intenta el control. ¿Qué hace Venegas? Apoya con Ricardo Blanco. Blanco vuelve a meter centro. Oportunidad, busca Bolaños. De cabeza Soto. Ahora Kendrick Brown complementa para la salida. Queda el balón siempre ahí a la deriva. Buscaba Angulo. Bajan de nuevo los dorados. Bolaños para Angulo. De lujo de Bolaños. Intenta rematar. Oscar Esteban se cruza. Y recorta el diálogo. Toma esa prisa. Yo soy Salinas. Ahora para Ricardo Blanco. Blanco para Michael Hernández, su capitán. Vuelve para Ricardo Blanco. Tiene el costado. Ahí viaja la pelota. En el movimiento de Randa Leal. Leal intentaba pasar entre dos en diagonal. Rebotaron los rojiamarillos. Jenny se equivocó. Barrantes se toca ahora. ¡Disparo! ¡Y la pelota termina escapando! ¡Cuando llega el tiro! ¡Iba para adentro el balón! ¡Tiro de esquina, Claudio! Bueno, todo de Saprissa. Estos 5 minutos han sido todo el equipo morado. Primero presión alta. Bien Barrantes ahí que lee la jugada del futbolista herediano. Después toque rápido. Y un gran remate. Esta vez muy bien Alvarado. El que achica y mete una mano izquierda ahí. ¡Tac! Para sacarla al tiro de esquina, gran jugada. Es todo de Saprissa en estos 6 minutos de partido. Salvador a la acción por parte de Alvarado y va a cobrarse el tiro de esquina. Movistar, el equipo todo. En una muy buena acción ahora del guardameta Alvarado. Quería firmar el segundo el Saprissa. Iba Brantes para cobrar tiro de esquina, lo hace en doble acción. Ahora el centro que va buscando Blanco, cabezazo y el balón termina escapando, ganaba Blanco, saque de puerta. Bueno, la confianza es toda para Saprissa, ¿verdad? Que antes a esta jugada de Alvarado tiró el tiro de esquina. Bolaño también en el sector derecho está encontrando terreno fértil para elaborar jugadas. Vamos a recordar los suplentes en cada equipo. El Saprissa deja a Aarón Cruz, a Luis Hernández, a Jekyll Medina, a Jaylon Haden, a Juan Gabriel Guzmán, a Suárez Zúñiga y a Byron Moni. El herediano Luis Torres, Orlando Galo, Juan Gabriel Busto Colobio, Francisco Rodríguez, Santo Magaña, José Mora y Nestalí Rodríguez. Bien, las alternativas que tienen tanto Mateo Centeno como Giacone cuando lleva a Alexander Robinson. Buscando Cristian Bolaños. La pone abajo Bolaños. Comparte para Michael Barrantes. Es en cortito, inmediatamente dejando servicio. Angulo abre el costado a la subida por parte de Randa Leal. Para que eche Fuller. Vamos a ver quién llega. Leal intentaba el dominio y luego botó Fuller. Es de manos. El cobro es inmediato. Hizo pacto ahora el manejo de Ricardo Blanco para Johan Venegas. Venegas
dejaban servicio. Angulo buscaba a Venegas, hay falta sobre Johan Venegas. Tiro libre que se va a cobrar en favor del Deportivo Saprissa luego de la falta a Liz PM que le cometieron a Johan Venegas. Está muy bien el Saprissa, está fino a la hora de tocar el balón, está bien Angulo, Barrante, Bolaños arrancó muy bien el partido. Es muy prematuro decirlo, pero cuando dos o tres futbolistas de la mitad de la cancha se sienten cómodos, están bien con el balón, se nota y Saprissa maneja todas las facetas del juego hasta el momento. Y ahí colocando para cobrar, me parece que es distancia suficiente Claudio para intentar la directa. Sí, Máxime, que para ese sector donde está Alvarado corre el viento. Sí, también hay varios candidatos. Me parece que Angulo puede ser ahí que tiene la boleta número uno. Sí, va a ser Angulo. Ahí se coloca Marvin Angulo para cobrar, establece barrera el guardameta Esteban Alvarado. Ustedes lo observan, ahí se mete Yendrick Ruiz. Esteban Alvarado también. Dentro de esa zona defensiva, lo mismo que Randall Sopeifa. Vamos a ver qué pasa. Angulo listo. Usted lo vive en Teletica. Son 8 minutos. Aquí en su Teletica, Canal 7. Y Saprissa buscando el segundo. El pito de Bejarano y el disparo. Y el balón tomaba altura. Termina arriba del alero de la cabaña de Alvarado. Bueno, pasó cerca, pero creo que la tenía controlada Alvarado. Ya había dado un paso largo hacia la derecha y estaba cerca de la jugada. La intención es buena, el culo no le baja el balón como él quería. Ahí está el viaje que realiza el esférico hasta su salida en esa ejecución. Y ahora Alvarado cobrando fuerte y largo para buscar a Yendrick Ruiz. Intentaba Yendrick, ahí Aubrey David. Peleaba la pelota Álvarez, dejando balón con Brian, el mexicano. Y la acción de Ricardo Blanco fuerte sobre Brian Rubio. Estaba el asistente. Y va a cobrarse tiro libre. Le ha costado meterse en el partido a todo el Herediano, ¿verdad? Primero por aquel error prematuro de Alvarado, después el gol también, muy pronto en el partido de Bolaños, la falta clara de no sé qué reclama Blanco, porque sigue directo y hace una infracción. Le ha costado meterse a Herediano todavía en el encuentro en 10 minutos de partido. Inclusive pudo haber sido de tarjeta amarilla esa falta por parte de Ricardo Blanco, que llegó prácticamente ahí a la humanidad. Cuando va a cobrarse tiro libre, ya se inserta dentro del área Keiner Brown. Aparece Brian Rubio, está Yendrick Ruiz, Oscar Esteban Granado, se mete también Aarón Salazar. Todos de buena estatura y también buen resorteo para buscar por arriba. Randall Sopeifa para cobrar tiro libre. Herediano busca el empate. Vamos a ver qué pasa. 9:30. Bejarano tranquiliza a Yendrick Ruiz, Alexander Robinson. Les llama la atención. El pito se va a cobrar en tiro libre. Viene la pelota viajando. El cabezazo ahora y el balón termina tomando altura. Ya iba el guardameta Briseño, cerca el equipo herediano. Bueno, que solo el cabeceo Brown, no fue con dirección al arco, pasó cerca. Una pantalla, creo que era Michael Barrantes, que pierde la marca. La jugada pelota quieta, que es un arma. Se cae Barrantes, lo que simula un poco Michael, no hay falta. Y bien, bien Brown, que cabecea muy solo, muy solo. Está Barrantes en el piso, ya se va a poner en pie el árbitro. Ya conversó con él para que continúe el encuentro, Juan. Aprovecha la recarga más carga de Claro. Pásate ya a Claro y duplicamos todas sus recargas para que pegues, mensajes y hables. ¡Claro que sí! Pues si algo le sucedió, Juan. Sí, me parece que recibió un golpe en esa jugada. Ustedes lo tienen en la repetición, ya lo han analizado. Y para información de todos, a eso del 25:30 se estará dando el minuto de hidratación. 35 grados en este momento la sensación térmica acá en el estadio Ricardo Saprissa. Aquí el tema, Tavo, es si jugás en la tarde o en la noche te puede llover. Y en la mañana, mucho calor. Pero bueno, mejor el calor que una situación de lluvia que pueda postergar el partido. Pues sí, es bien complicado. 28 grados centígrados, 64% de humedad y 36 de sensación térmica. Por lo tanto, cabe el minuto de hidratación. Vamos a ver qué pasa con Michael Barrantes, que ahí lo siguen atendiendo y llega el Saprissa, pues, bueno, aún no toman sus precauciones con la esperanza de que Michael continúe como parece que así va a ser. Ya se pone en pie, va a salir de la cancha para terminar de revisar. Ahí está ya precisamente poniéndose de pie. Recuerde que los ticos inventamos comer en gallitos y con tortillicas. Lo hacemos de todas las formas y sabores. Facilito, sigamos comiendo rico en gallitos con tortillicas, la tortilla de los ticos. Ya va a sacar el guardameta Briseño. Ya Michael Barrantes se ha reincorporado nuevamente a su posición. No sé qué habrá pasado con Michael. Parecía un forcejeo normal, ¿verdad? Antes de un tiro de esquina, una falta. Cayó al suelo. Queremos ver a ver si pasó algo. Ahí va más bien Michael para ingresar de nuevo al terreno de juego. La pelota la tiene ahora el conjunto rojo amarillo, rápidamente recuperando balón. Brian Rubio, mexicano, extendiendo con control a la izquierda, fuerte y largo. No va a llegar, no pudo ver ni Burke, por más que intentó Burke.
demanda UH Universidad Hispanoamericana. Bueno, el Herediano quizás el plan de juego, Daniel, amigos televidentes, planteó un partido de hacer un 0-0 largo y hasta ahora no se le ha dado porque el gol vino muy prematuro, tiene que salir a buscar un poco más. Mientras hay hombres tendidos, Oscar Esteban Granado ya se sabe incorporando Oscar Esteban y Bajendo y Bejarano. Iba de vuelta Bejarano para que la acción vuelva con Josy Salinas, el encargado de cobrar de manos en el conjunto anfitrión esa mañana acá en San Juan de Tibás. Josy Salinas, Alexander Robinson, Briseño, Kevin Briseño, extendiendo pelota, le da cambio por el otro sector con Ricardo Blanco. Blanco largó, Ugalde ganaba de cabeza sobre Kenyon Brown, pero terminaba agotando Manfred. El balón otra vez para el equipo rojiamarillo con Keisher Fuller, encargado por esa banda derecha en el equipo de Yacone. Ahí está Keisher, intenta para Jendrick, Aubry David, Ricardo Blanco, Manfred Ugalde, ganó de cabeza Manfred. Balón suelto, Bernie Burke, va por ella, la gana Burke, entregando para Freddy Álvarez, y Álvarez ahora se proyecta para el equipo rojiamarillo. Oso capitán, derrata la Sofeifa, Sofeifa va a cambiar por izquierda, se suma Ariel Soto, va por ella bien. Bolaños llega a la marca, viene el centro de Soto, la pelota pasada. Dejan continuar, Álvarez, el esférico no escapa, Ricardo Blanco desaloja, Oscar Esteban, tanto enredado el control que intentaba hacer, le permite llegar a tomar manejo, Randale al Parque Deportivo Saprissa, van saliendo Venegas, dejaba para Maico Barrante, Barrante se extiende para Manfred Ugalde, solitario, vamos a ver qué hace Manfred, el jovencito ya de Saprissa, solitario, contra tres jugadores, intenta cruzarse, se mete ahí la punta botín de Fuller y devuelve con el guardameta Alvarado. Bueno, fue inteligente lo de Bravo, que lo invita a ir al centro, Ugalde elige el lugar equivocado, también la cobertura de futbolista Fuller, que enseguida retrocedió y ayudó a su compañero. Ahora son los Dorados, de nuevo Marvin Angulo, puede abrir para Bolaños, así lo hace, lo encuentra libre por derecha. Vamos a ver qué hace Bolaños, se le mueve Marvin Angulo, Bolaños busca el diagonal. Sigue Bolaños, cortó en el camino, Brown resuelve, busca Álvarez, se equivoca y la regala para que vaya a tomar el control del esférico. Ahora Randall Leal. Y ahora Randall desde centro, la pelota cortó por el Burke, trata la Sofeifa, sobre Josy Salinas, Barrantes, vuelve a correr otra vez sobre Gato. Marvin Angulo, el centro de Angulo, Ugalde intentaba llegar a la espalda de Salazar, desvío por parte de Arón, y tiene que llegar Keisher Fuller, envía afuera. Otra jugada peligrosa de Saprissa, hace un intento Herediano por meterse en el juego, cuando quiere conseguirlo, encontrar circuitos, otra vez el Saprissa lo somete con la posesión del balón y se pone a jugar en el campo rival. Ricardo Blanco ahora con Johan Venegas. Venegas al frente, rebote de Brown. Busca Brian Rubio. Sí, aquí le tengo el primer dato claro del partido. Balance histórico, mi querido amigo. 288 juegos entre estos equipos. 114 victorias para el Saprissa. 96 empates, 78 triunfos heredianos. 371 goles morados y 299 goles floridos. Dato claro. Claro que sí. La estadística de lo que ha sucedido en estos duelos a través de la historia. La pelota con Ricardo Blanco. Alexander Robinson. Robinson para Bolaños, en vertical el pase para Cristian Barrantes, extiende al costado, lo hace bien para Johan Venegas, que va a Keisher Fuller, vamos a ver Venegas, intenta filtrar para Ugalde, la marca de Alonso Salazar, rebota que le queda Randall Leal, y el pito ya del central, hubo falta, así lo marca Bejarano sobre Oscar Esteban Granados, es control rojo amarillo. De nuevo para organizar y montar la salida. Para que sea Esteban Alvarado y Herediano se va a sumar a meter en terreno del Deportivo Saprissa. 16 minutos. Ahí está Johan Venegas. Siempre moviéndose por izquierda, Johan Venegas. Resolvió la defensiva del Saprissa. Barrantes, para Bolaños, Bolaños. Le quedaba complicada la consigue. Anda bien Bolaños en el juego. El servicio para Ugalde. Ahora dejando la pelota con Angulo, Manfred Ugalde. Tiene que sostener entre tres la presión. Y resuelve Henry Brown sacando. Ahora Robinson sobre Brian Rubio. Y falta, dice el central. Me parece que también la sabe vender muy bien el mexicano. Sí, bueno, José Herediano no encuentra circuitos, ¿verdad? Juega muy directo con sus delanteros. Eso lo lee bien la defensa saprissista. Y ahora el trazo hacia el frente. La busca Alexander Robinson con la pelota. Brian Rubio recuperando para Bernie Burke. Ariel Soto toca los florenses. Soto, Burke, túnel sobre Josy Salinas. Rubio ahora con Ariel. Ariel para atrás con Kenner Brown, buscando darle vuelta al control, al manejo del balón. Con Aarón Salazar.
Llega Freddy Álvarez, la pide, debe, la dice Freddy. Proyecta para Yendi Ruiz, se mueve bien en diagonal. La pelota que llegaba haciendo bote y termina saliendo de 150 Briseño. Sí, otra vez referenciando a Ruiz o a Rubio. Es lo que hace Herediano, ¿verdad? Le falta uno contra uno por fuera, no tiene desequilibrio. Hasta ahora el equipo florense. Es más, esa prisa continúa dominando el juego. Aubrey David. Alexander Robinson. Salinas. Presiona Burke. Alexander Robinson, la presión de Ryan Rubio, se la pinta con categoría en la salida ahí. Alexander, en esta ocasión, al mexicano Aubrey David, transporta para Randa Leal. Leal, Barrantes, regaló con Christian Fuller. Y toma el equipo florense, la pelota va hacia adelante. Josie Salinas anticipa sobre Brian. Aaron Salazar escoltar, tiene que salir Alvarado, Jaime Manfred Ugalde. Y Esteban Alvarado recuperando el control. Para Brown y Brown ahora con Fuller. Keisha. Busca a Jendrick, peinando la pelota, todos los balones elevados para Jendrick Ruiz, pero ha tenido la marca prácticamente ahí respirándole en la nuca el jugador Aubrey David a Jendrick Ruiz. Recuperó Zapriza, Johan Venegas, tiene que aplicar freno. Sigue Venegas. Busca con Alexander Robinson, balón dividido. La va a ganar ahora Verdi Burke, la hace bien Burke con Robinson, que va a la marca. Llegó Burke, mete el pase hacia atrás. Aubrey David, que tiene que llegar a tapar cuando cerraba Rubio. Y envía el balón al tiro de esquina. Recuperaba la pelota el equipo de Diano cuando se va a cobrar tiro de esquina. Movistar, el equipo. Bueno, todo el mérito de Burke, que va a cobrar la pelota y después una carrera rápida por izquierda. De otra desatención de Zapriza, que no sabía quién de los dos tenía que ir a buscar ese balón. Bueno, Burke se anticipó a ambos y logró un tiro de esquina con un buen desborde por izquierda. Ahí estaba la acción de Aubrey David en la marca sobre Rubio. Y ahora el equipo Roque Amarillo, 19 minutos, buscando el empate en el marcador. Y arriba se fue Keiner Brown, Alonso Salazar siempre llega, lo mismo que Esteban Alvarado, Yendrick Ruiz. Se repliega esa prisa, se proyecta el equipo Roque Amarillo. Vamos a ver qué pasa. Sofefa para cobrar. Deja para que sea Freddy Álvarez, cobro de Álvarez, la pelota cerrando peligrosamente. No pudo contactar a Ariel Soto, le queda Randa Leal, que monta inmediatamente la contra. En la individual Randa Leal por velocidad. Intenta superar. Leal, pero llega la carga. La marca con falta de Aaron Salazar sobre Randa Leal. Y le llama la atención que gana. Sí, pero no le damos tanta tarjeta. Ahí se queda nada más con la llamada de atención. Salazar sigue el partido entonces sin tarjetas. Sí, creo que estaba, ¿no?, para la tarjeta amarilla cortando un avance del Deportivo Saprissa. Es lo que reclama también el banco del cuadro morado. El equipo rojiamarillo se mantiene tranquilo y tiro libre a favor del Saprissa. Bueno, la carrera de Leal, muy rápida, inteligente Leal, se metió por delante de su defensor y bueno, fue derribado. Le cambió el ritmo cuando va a cobrarse entonces el tiro libre. 20 minutos, la falta al IFPM y el cobro de tiro libre para el Saprissa. Viene el remate directo que iba rebotando Randa la sofa, el capitán. Le vuelve a quedar a Marvin Angulo. Retrasa Angulo ahora con Ricardo Blanco. Blanco para Justin Salinas. Salinas en el control. Bolaños. Vuelve con Justin Salinas. La presión es de Burke. Verdi. Recuperaba el balón Burke. Ahí se quedó dubitativo el asistente. El señor Juan Carlos Mora al final señaló que pertenece al equipo herediano. Cobraron inmediatamente a Ariel Soto. Llega a recortar a Aubrey David. Cobertura sobre Jendrick. No lo ha dejado suelto Aubrey David a Jendrick. Esa parte del empate Centeno. Estamos prácticamente a la mitad del camino. 21 minutos. Entre Tica Deportes y Salinas de nuevo a la marca. Ahora sobre Jendrick. Va afuera la pelota de mano, salía Soto. Soto ve el movimiento que hace Brian Rubio, la pelota para él, el mexicano. Dos a la marca, Robinson y Aubrey David. Intentan ahí dobletearlo. Termina trabando al mexicano. Y es herediana también la pelota, dice el central, Ariel Soto. El encargado de cobrar, Ariel. Rubio se va a meter dentro del área. Oscar Esteban Granados recoge la pelota. Viene el centro ahora de Soto y Michael Barrantes envía afuera, tiro de esquina que pertenece al cuadro rojo amarillo. Bueno, y quizás en las pelotas quietas donde más peligro está demostrando Herediano. Hace todo muy forzado el team florense. Hoy quiere ir directo con sus delanteros. No le ha resultado el juego por abajo, pero por arriba ha ganado una Brown y es un equipo peligroso. Ahora cobrar la pelota con Álvarez.
Marquez, balón para Randall a Sopeifa, le va a pegar a Sopeifa y el balón termina viajando cerca, disparo de a Sopeifa, Claudio. Sí, le pegó bien Randall, misil. Sopeifa total se fue abriendo y desviando el balón, pero le pegó realmente con una técnica depurada, la pelota corrida que es difícil, un bombazo cerca, muy cerca. Y a sacar ahora Briseño, aquí está de nuevo la reiteración de cómo le pega con potencia y lejos de cerrar con copa hacia el marco, termina abriendo, como bien lo dice Claudio, en la oportunidad que tenía Sopeifa, se animó a pegarle como lo sabe hacer Randall a Sopeifa. Y ahora toca a Alexander Robinson, Barrantes, Aubry David. David la regaló. Álvarez, Freddy, Ryan, regala también, Barrantes, recuperando el capitán de Saprissa, extendiendo para Josy Salinas. Salinas tomó Laños, Cristian, toca para Josy Salinas, ya no pudo en el dominio. La pelota va suelta, la busca Oscar Esteban y Barrantes con todo para recortar. El balón va afuera, le reclamamos a Oscar Esteban. Sí, es que Barrantes le dice que ya va el pie un poco arriba, Barrantes le dice que le sacó el brazo, ¿verdad? Y por ahí el cruce de palabras entre ellos dos y Granado le advierte a Barrantes. Y no pasó más, ahora cobró Herediano, Brian Rubio atrás para Luz Salazar, tratando de hilvanar de buena manera el equipo rojo amarillo, la pelota que va de Kenner Brown para Verdi Burke. Burke, Barrantes, le quedó Brown, Ariel Soto. Se libra de la marca de Angulo, respaldo otra vez para Kainer Brown. Y Brown busca a Ariel. Ariel tiene a Randa, a Sopeifa. Hacia el otro sector con Aaron Salazar, más atrás, pero para empezar otra vez a desarrollar ataque por parte de Herediano. Aaron Salazar busca con Brian Rubio, se cruza a Aubry David. El caribeño hacia atrás y el apoyo para Blanco. Ricardo Blanco, pelotazo largo y fuerte al frente. La va a buscar Ariel Soto. Llegaba Manfred Ugarte a la presión. Aaron Salazar ahora con el toquecito. Michael Barrante recuperando, entregando con Randa Leal. No puede que el dominio Leal. Y la pelota se termina escapando. Pusimos a remojar el partido con Irex Bicarbonato para que nadie juegue sucio en esta cancha. Y es que cuando pones a remojar, no hay suciedad que quede en tu ropa. Más si la vas con Irex Bicarbonato, que es tradicionalmente innovador, don Claudio Fabián. Irex Bicarbonato. Y ahora Briseño. Claro que sí, el partido ahora cae en un bache, de verdad, futbolístico. Contrasta mucho esa prisa cuando tiene el balón acá en zona baja a cuando la agarran sus volantes, que están claros, evidentemente con mucha más técnica. Y ahora de nuevo, queriendo la pelota al equipo rojo amarillo, recuperando Verdi Burke. Álvarez, Freddy Álvarez, escondía sobre Johan Menegas, sale Vini Brown, de dos jugadores. Luego busca a quien referencia, acompaña con Soto. Salinas, interviene y bota. 25 minutos, Soto, para Verdi Burke. La tiene Verdi. En la individual sigue Burke, Randall a Sopeifa, extendiendo para Oscar Esteban Granados. Granados vio el movimiento de Brian Rubio. Hace buenos movimientos el jugador mexicano en el frente del ataque rojo amarillo. Keisha Fuller. Ahora con Randall a Sopeifa. A Sopeifa presionado por Ricardo Blanco. Va atrás con Aaron Salazar. Y de nuevo para Keisher Fuller. 1-2. Acción de Pareto. Lo dicta Librillo con Oscar Esteban. Ya luego no pudo Fuller. Aubry David. Zona defensiva. Hacia adelante para desalojar. Y ha posado Claudio. Sí, se quiere meter en el partido Fuller. Y eso es bueno para Herediano, ¿verdad? Fuller que ahora se mete a jugar con un volante interior más cerca de Granados. Para ver si se encuentra en un circuito de juego. Un poco de Álvarez en el partido. De Burke igual. Solamente alguna corrida. Eso es muy poco para el Herediano. Y Oscar Esteban Granados para Freddy Álvarez. Libre por derecha. Álvarez a Keicher. El movimiento también de Brian Rubio. Intentaba dejar con Freddy. Ya no pudo. Johan Venegas le pega mal. Regala con Randall a Sopeifa. Ha tomado control el equipo herediano sobre medio campo. Y empieza a tratar de abastecer por los costados para ir tratando el cuadro de José Yacone. Aaron Salazar. Con Keicher Brown. Otra vez Aaron Salazar. Freddy Álvarez, marca de Ricardo Blanco. Sí, hay que saber diferenciar, ¿verdad? Tener el balón no significa que la tenga los centrales, sino tiene que tener a los volantes, los delanteros. Minuto de hidratación, compañeros. El minuto de hidratación se viene el titular de todos los juegos. Pizza Hut, con la promo 2x1, al ordenar por la web o la app, aplica en
pizzas medianas, grandes o con borde relleno, Pizza Hut te lleva a la jugada del encuentro. Pizza Hut. Mientras los muchachos se terminan por ahí de hidratar. Sí, Dani, es que muy alta la temperatura, 28 grados como lo dijimos antes. La humedad es del 64% y la sensación térmica del 36%. Así es que con la excepción del portero de Saprissa, que se quedó conversando con los árbitros, los demás se hidratan. Ahí está hidratándose precisamente y recibiendo también algunas indicaciones por parte de los estrategas. ¿Sabías que todos los viajes que solicitas a través de la app de Uber están asegurados? Desde que el socio colaborador acepta el viaje, monta al usuario y lo deja en el destino final. Tanto el socio colaborador como el usuario están cubiertos con Uber y ASA. Vamos tranquilos en el viaje. Para más información, pon en Google las palabras Uber, ASA y Costa Rica. Ya termina de hidratarse. La acción vuelve acá a este escenario de Ricardo Saprissa. 28 minutos, la ventaja la tiene el cuadro morado. Muy temprano, Cristian Bolaños, en 3 minutos logró establecer el 1-0 en el marcador, que se mantiene de momento cuando va a cobrarse el saque de banda UH, Universidad Hispanoamericana. Ahí está Keisher Fuller para cobrar el saque de banda UH, Universidad Hispanoamericana. Marcado Yendry Ruiz, marcado Freddy Álvarez, marcado Oscar Esteban Granados. Intentan con Yendry, termina ganando de cabeza. Ahora Aubrey David, pero con falta sobre Brian Rubio, el mexicano, que aparece por izquierda, por el centro, por derecha, donde el balón se mueva. Ahí llega Brian Rubio a intentar hacer parte de la acción que intenta montar el equipo rojiamarillo. Es una característica del mexicano, se mueve muy bien, va a todas las pelotas y también genera este tipo de faltas, situaciones para su equipo. Del cuadro lo que amarillo, Freddy Álvarez viene al centro, la pelota que corta en diagonal, no pudo Salazar. Brown venía más atrás al segundo palo. Por otra clarísima de Diano, esta vez es Aaron Salazar que llega y por, no sé, por centímetros no puede impactar bien de cabeza. Digamos que después de un buen comienzo del Saprissa, los primeros 12 minutos de partido, Herediano lo fue equilibrando y tuvo dos o tres situaciones favorables. Así, golazo por la definición de Bolaños, buen pase de Angulo. Acá, cuando traba Bolaños va un poquito arriba, no mete el pie, pero lo favorece el rebote y después define con mucha calidad, fuerte y cruzado para el 1-0, que tiene ganando el Saprissa el minuto 2 de partido. Y queda lesionado a Manfred Ugalde, le pita la falta al defensor Florense, parece que es un golpe en la cara lo de Manfred, y ya se va a recuperar. Perfecto, ya ahí está precisamente Central Ugalde, que ya se reincorpora, se va a cobrar tiro libre, son 30 minutos, 15 para el final. En el tiempo reglamentario, la pelota con Aubrey David para Cristian Bolaños. Bolaños que tiene que aplicar el freno para buscar acompañar con su capitán Barrante. Levantó inmediatamente servicio de 30, 40 metros para Leal. Está para el segundo. Llegó y le pegó muy mal. Mal Leal. Se pierde la pelota, Claudio. Un buen movimiento de Leal. Gran pase de Barrante. Después creo que inclina demasiado su cuerpo. Le da un bote el balón acá en el control. Lo inclina mucho hacia su izquierda. Le da un bote alto el balón y quiere pegarle con borde interno. Realmente define muy mal Leal. Qué buen pase de Barrante. Es una clara, clara. Deja escapar Saprissa. Ahí llegaba su oportunidad, haciendo el pase filtrado para que buscara a Randa Leal. Aubrey Davis rebotó pelota ahora. Manfred Ugalde, Cristian Bolaños, tres dedos hacia el frente. Llega Keisher Fuller. La va a buscar Ugalde, Daniel Soto en el rebote. Oscar Esteban contra Randa Leal. Randa que también aparece. Fuera cachita, ahí va con la pena. Chisperío entre esos dos veteranos de mil batallas. Y el balón que va afuera, saque de banda a Keisher Fuller otra vez. Creo que fue legal el que le dejó la pierna en esa acción. Y ahora de manos cobraron Brian Rubio, Rick David. En fuerte acción de David sobre Brian Rubio, y le reclama gente veterano. Sí, lo que reclaman los jugadores del Herediano es que ya han sido tres, cuatro acciones de Aubrey David muy parecidas en el juego aéreo y no parecidas.
aparece la primera tarjeta amarilla. Así es que también aquí Walter Centeno reclama por la participación de Aubry David. Se viene tiro libre para el cuadro rojo amarillo. Randa la sopeifa para el cobro inmediatamente. Brown a proyectarse, lo mismo que Aarón Salazar. Y el Saprissa, junto con los heredianos, estableciendo una sola línea en la posibilidad de que esa pelota llegue colgada al área para el cuadro de José Yacone. Randa la sopeifa, se encarga siempre de hacerlo similar. Y así lo hace el balón que viaja. Pero toma Manfred Ugalde, que había llegado a hacer labor defensiva. Bolaños va por el balón. Recupera Bolaños, pero mete hacia adelante. Le queda Ariel Soto. Ricardo Blanco le va a presionar. Va de más adelante para Esteban Alvarado. Alvarado que saca. Brown que no puede. Bolaños intentando el control. ¿Sí, Tavo? Aquí le tengo otro dato claro, ¿le parece? Pues, claro que sí. De los goleadores activos del clásico del buen fútbol está Marvin Angulo con 7 goles, que está jugando Yendrick Ruiz con 5 goles, que está jugando al igual que Granados, que tiene 5 goles, Venegas que tiene 4 goles y Azufeifa que tiene 4 goles. Todos en este momento en el terreno de juego. ¿Tato claro? Claro que sí, la pelota con Aarón Salazar intentando para Oscar Esteban, dejó pasar. Ahí con el cuerpo Alvarado le permitió llegar a Azufeifa, que extiende fuerte para ver ningún que no va a alcanzar. Alcanza el balón porque la acción era inteligente, era buena, con el trámite hacia el otro costado, pero muy larga. Sí, no fue preciso ahí a su FIFA, incluso le recrimina a su compañero Burke, pero creo que fue él el del error, que el pase no tuvo la precisión que lo tiene acostumbrado. Mientras le informamos acá que en el estadio Alejandro Morera Soto, Julio Cruz, el mexicano, ha logrado establecer el 1-0 en el marcador sobre el equipo de la Liga Deportiva La Juelense, así que Cartagena se ventaja. De momento la tabla de posiciones, 48 puntos para La Juelense. Saprissa está consiguiendo 36 con la ventaja que tiene el marcador. Herediano se está quedando con 32, San Carlos con 29, pero Cartaginés ha llegado a 29 puntos también, metiéndose en la pelea ahí en cuanto a la posición de clasificación. Marca diferencia con averaje en favor del equipo norteño, Claudio. Sí, bueno, se mueve la tabla, interesante este triunfo parcial en Cartaginés. Infracción ahora sobre Leal. Y va a cobrar Saprissa, 34 minutos. Michael Barrantes al encargado de poner en movimiento a los Barrantes, Alexander Robinson. Y atrás con Aubry David. Barrantes al movimiento de Jorge Venegas. Es un trámite ya preestablecido totalmente. La corrida en diagonal de Venegas y el trazo siempre de Barrantes. Y ahora Leal centrando el balón. Intentado Bolaño, no puede peinar. Y abandono, saque de puerta. La diagonal de Bolaños es buena, se anticipa a su defensor, pero bueno, creo que no va convencido a cabecear ese balón. Otra aproximación del equipo morado. El partido ahora sí es un trámite bastante parejo. Esteban Alvarado para el saque, 35 minutos, 10 para el final. Larga de Alvarado, dos Salinas. Ahora será para Verdi Purque. Deja para que sea Ariel Soto. Soto intentando encontrar a quien entregar el balón. Pase corto, la vuelve a dejar para Verdi Purque. La bajó Purque. Sigue Verdi con la marca y la presión de Josín Salinas. Sale bien librado el jugador Florencia, apoyándose con Salazar, que ya cruza frontera, entregando con Álvarez. Marcaba Ricardo Blanco, Ugalde, va a la pelea, gana Manfred. Toca Venegas, ahora con Ricardo Blanco, va a echar prisa a la contra rápidamente. Leal se va moviendo. Venegas también en el centro. Y luego el rebote ahora de Freddy Álvarez. Se va al tiro de esquina Movistar, el equipo todo. Que pertenece al Saprissa, Claudio. Se recompone bien Álvarez después de haber perdido el balón. ¿Qué pasa? Fuller abre la cancha, intenta buscar profundo, pero si el equipo pierde el balón cuando lo tiene, claro, quedan las espaldas de Fuller descubiertas, solo está aprovechando el Saprissa de la contra. El movimiento otra vez en el área, cobraron con Randa Leal en cortito el balón, que intenta centrar Leal. Aparece en el camino Keisha, envía fuera Fuller. Es morada de nuevo. Tienen ustedes a Marvin Angulo, cobró con Ricardo Blanco. Marvin sigue Angulo, se abrió camino, le va a pegar disparo directo hacia la cabaña de Alvarado. Aparece en la ruta del guardameta Alvarado. Y Esteban para Brian Rubio. Rubio con la marca de Ricardo Blanco o de Robinson también. Verdi Burke. Burke en el manejo para Randa Soto.
Sopeifa, Sopeifa busca a Oscar Esteban, se cruza Bolaños, se equivocan en el trasiego. Barrantes ahora con 360 para esconder, luego se cambia hacia el otro costado. Al mejor estilo de Manolete, ¿eh? En la acción de Barrantes resuelve el Saprissa. Johan Venegas ahora con Ámbite. Y el esférico que va al control de Ricardo Blanco. Herediano aguarda, espera ahí. Tres cuartos de cancha. Siempre en ofensiva Florense para presionar. José Salinas, Burke, recuperando. Hacia adelante va Robinson y Ryan Rubio. Y Alexander, que no se complica, desahoga. Cobró Rubio. Verdi Burke. Sigue Burke, Johan Venegas, se esconde Verdi, Venegas se la terminó robando, luego la presión siempre de Burke, que insiste peleando la pelota con falta ahora sobre Johan. Daniel, ya era de más detectó que la salida por el sector de la derecha, cuando agarra la pelota Justin Salinas, la indicación es sobre Ariel Soto, sobre Verdi Burke, que lo vaya a presionar para que el futbolista italiano tenga opciones. Ahí han detectado una falencia Deportivo Saprissa que se la ha transmitido ya con los jugadores. Perfecto, Juan. Ya vamos para 38 minutos. Y de momento el partido ha entrado en trámite de mucho juego de medio campo, pero sin llegar a poner verdadero peligro la cabaña de Briseño ni de Esteban Alvarado. Sí, lo de Herediano es laborioso. Hasta el momento tuvo alguna que otra posibilidad de pelota quieta, no mucho más. Saprissa empezó bien el partido, después se fue diluyendo. El partido lo emparejó Herediano desde la presión, desde la fortaleza física a la mitad de la cancha. Ariel Soto. Barranda la Sopeifa, la ganaba Sopeifa, pero afuera. Es Morada, José Salinas. A cobrar el lateral derecho del equipo del Paté Centeno, José Salinas. Se toma su tiempo Salinas. Yoca Venegas, Zabolaños, no sabe quién entregar. Al final optó por dejar con Johan Venegas. Le robaron el esférico a Ariel Soto. Rubio para Jendrik. Y la falta de Ruiz sobre Michael Barrantes. Vuelve a ser el control de Deportivo Saprissa. Aquí la jugada. Y ahí le toca el botín a Barrantes. La apertura es por izquierda para Branda Leal. Va Leal, lleva la pelota a Branda. Sacó la marca, sigue Leal. Tiene que aplicar freno, busca acompañamiento. Resuelve con Ricardo Blanco. Puede abrir el costado, así lo hace Blanco. Entregando con Angulo. Vuelve otra vez Branda Leal, en escena. Le va a pegar Leal, se le cierra el paso. Oscar Esteban le presionaba, tiene que hacer apertura para José Salinas. Se hace para Bolaños. Pegado por la banda Bolaños. Sigue Bolaños ahora con la marca de Verdi Burke, saca el centro, va cambiado para Marvin Angulo, Angulo la logra dominar, dos toques y al frente y el guardameta Alvarado dice, mira, se queda con ella Esteban. Esteban Alvarado. Resolvió Alvarado y ahora busca a Brian Rubio, de nuevo. Robinson a la cobertura. Y el mismo Brian va a cobrar, pero deja para que se encargue Ariel Soto, que es realmente el que tiene visado boleto por esa zona de la izquierda, para cobrar los movimientos de manos y ganar espacio y movimiento al frente. Randalazo Feifa, Oscar Esteban Granados, presión de Angulo, Keisher Fuller, presión de Randall, Aaron Salazar, Aubry David. Vuelve a ganarle la partida a Jendrik Ruiz. Es un partido correcto, David, porque tiene una marca, una referencia siempre. Está encima. Ha cometido faltas también, pero dentro de todo ha hecho un partido más que correcto el defensor. Rubio dejando con Keisher Fuller. Al equipo rojo y amarillo. ¿Qué insiste? Quiere el empate de Diano. Pero controla con... Le falta el golpe final al cuadro florense. Ya después de tres cuartos de cancha se le complica. Ahí en la zona baja está bien establecido el Deportivo Saprissa. La labor que realiza Aubry, Ricardo Blanco y Alexander Robinson. Alvarado desde atrás para salir jugando con Aaron Salazar. 41 minutos, recta final de la primera parte aquí en su Teletica, Canal 7, siempre con usted en la fecha 20 del torneo de apertura. Rebotó Robinson, va por allá Jendrik. Rubio dejando para Freddy. Freddy se equivoca, Venegas llega atrás para recuperar, entregando con Alexander y Alexander para Barrantes. Cristian Bolaños matando la pelota ahí con un solo toquecito. Bolaños, Salinas, Robinson, David Blanco, rotación de lado a lado. Pelota para Leal y ahora con Ricardo Blanco de taconazo Leal.
jugada de Saprissa que la llevó de derecha a izquierda, buen taco de Leal. Después apura, creo, Blanco, tiene para jugar más seguro e intenta hacer un pase tres dedos equivocado. Ahora David ganando sobre Rubio, Oscar Esteban, Jendrik, Brian Rubio. Marca con falta de Ricardo Blanco que llegaba a destiempo. Termina impactando al mexicano. Y en los banquillos, ¿cómo se ha vivido el partido? El trámite ya en 42 minutos, Tavo y Juan. Aquí en el banquillo del Saprissa, pues relativamente tranquilo. El Pate sí ha estado viviéndolo con mucha intensidad, pidiéndole a su equipo que salga, que achique cuando el Herediano está sobre la media cancha, porque pueden ustedes ver cómo el Herediano ha encimado al Saprissa en los últimos años. Y el espejo de Jaco, la verdad que está pues también igual, con los mismos comportamientos de Walter Centeno, pero sí un poco más efusivo a la hora cuando su equipo ataca. Perfecto, así se vive entonces también ese clásico del buen fútbol cuando llegamos a 42 minutos con 40. Aquí en Teletica Deportes lleva la pelota. Keisher Fuller va a meter el centro. Blanco obstruyendo y botando de manos. Keisher Fuller. Y se demuestra Freddy Álvarez. Gracias a Jendrik y Brian Rubio. Se toma su tiempo también Keisher Fuller para cobrar. Con Freddy Álvarez. Álvarez intenta remate. La pelota sobre Michael Barrantes. Y la marca con falta de Leal sobre Freddy Álvarez. Bueno, y cada falta de estas para Herediano ha sido una jugada importante en ofensiva, porque va, mete su gente grande y han cabeceado solos, a Don Salazar, también Brown, han sido las más claras en este tipo de jugadas. Y es que claro, que tiene muchas variantes, le pega a Álvarez, le pega a Sofeifa, en la pasada incluso a Sofeifa me dio el tiempo y los jugadores del Saprissa estaban como muy pendientes de Sofeifa y el que la tiró fue Álvarez y ahí entró a Don Salazar y casi la anotación del Herediano. Igualmente las marcas, Juan, tienen que estar adentro, independientemente del ejecutor, tenés que tener referenciado la marca, dice que queda suelo. Vamos a ver qué pasa entonces. 44 minutos, vamos a llegar a Sofeifa y Álvarez para cobrar tiro libre. La busca el equipo herediano, cobro de Sofeifa, viene la pelota que termina cortando también, hubo desvío de Ugarte y la va a buscar Alexander Robinson. Ricardo Blanco, que más bien lejos de proyectarse, termina bombeando afuera. Y acelerado Blanco, estaba pensando ya en la jugada siguiente antes de controlar el balón. Dos minutos más. Perfecto, Tavo, nos vamos al 47 cuando tiene el balón. Rubio, dejando para Bernie Burke. Abrió para Diel Soto, Soto llega desarmado ya para intentar. Y el balón se había escapado, dice que Alemano, Siempre Bejarano había superado la línea de costado. Y es Morada. Salinas el encargado de cobrar el movimiento de manos, la regla 15 en favor del Deportivo Saprissa. Saque de banda. José Salinas. Cobro de Salinas a Sofeifa, rebotó el balón Brian Rubio. Venegas se cruza, recupera la pelota, extiende para Randa Leal, puede ir Randa en ataque, ya va Ugarte, va Venegas, Mangulo también, muy cerquita de Leal, y Oscar Esteban Granados, con infracción, se molesta Oscar Esteban. Ya vamos a ver la reiteración de esa jugada, se disculpa después Oscar Esteban aquí Leal, si lo toca, y será tiro libre. Ahí lo toca suficiente como, inclusive se lo trata de brincar Leal, ¿verdad? Sí, es muy hábil igual el Leal para hacer creer que fue más falta. Para meterlo, al final pareciera que no la toca. El repliegue defensivo del Leal no fue bueno en esa jugada, pasó línea de la pelota con cuatro futbolistas. Tiro libre que se va a cobrar en favor de Saprissa, ya estamos llegando a los 46 minutos. Está Angulo, vamos a ver qué pasa, busca Saprissa, viene el remate directo y el guardameta. Alvarado no puede quedarse con ella, tiro de esquina. Terrible ir Alvarado, que tuvo dos o tres atajadas importantes, sobre todo una recuerdo con mano izquierda, el tiro de esquina. Empezó dubitativo el arquero, después fue mejorando y mostrando la calidad que tiene. Acaba de va bien abajo. Ahí está la acción, tiro de esquina, Movistar, elegí todo. Alvarado que llegaba, cobró el Saprissa en doble jugada. Angulo para Michael Barrantes, Barrantes busca Angulo, se habría caído. Corner corto, tiro de esquina, lo jugaron corto, viene a su bien acá Barrante en primera intención. Cuando quiere controlar, sí, hay contacto, creo que ahí
se confía demasiado. Sí, hay un contacto arriba, sí, claro, en la rodilla. Se confía demasiado a su face, una pelota que era prácticamente para temporizar. Bien Barrante nuevamente, más listo que todo, jugando en primera intención, una buena filtrada para el buen movimiento de Angulo. El primero de la clase, don Claudio Fabián, Michael Barrante. Sí, tiene claro todo, ¿viste? Maneja bien su posición y juega, le gana un tiempo a la jugada siempre, no para el balón, sino que juega de primera intención. Y ahora se coloca para cobrar el penal, la oportunidad que llega para el cuadro de Saprissa, Johan Venegas. El guardameta Alvarado, 47 minutos ya sobre los 2 minutos adicionales. Saprissa con la opción de irse al descanso con ventaja de 2. Vamos a ver, a cobrar Venegas, llegó el remate. ¡Gol! Primera parte, vamos a comentarlo en el siguiente resumen. Barniz el agua Aguabar de Lanco te da el poder 3 en 1. Presenta el resumen del primer tiempo. Y es que sí, el Saprissa ha sido bastante agresivo desde el pitazo inicial. Claramente no lo puede ser durante todo el primer tiempo, porque también Adriano hace buenas cosas para evitarlo. Ese es el momento donde Alvarado se equivoca y Manfred Ugalde no define bien, ni observó que tal vez venía algún compañero para aprovechar la alternativa. Pero después de esa se da esta salida corta, mal entregada la pelota, se extiende la acción por parte de Angulo. En el mano a mano, Bolaño logra entrar con un poquito más de decisión al balón, se perfila y saca su rematadista Angulo. Ahí en la pelota dividida con Ariel Soto, más decidido Bolaños, que antes de que llegue Keiner Brown saca este buen disparo y en 2 minutos ya el Saprissa tomaba la ventaja. Parte de ese tono del que hablábamos, Saprissa marca ese tono, ese deseo de ser muy agresivo. Aquí Barrantes hace una estupenda anticipación, gran remate de Ugalde, gran intervención de Alvarado, porque la pelota iba rumbo a las redes y Alvarado hace una tremenda parada para evitar lo que parecía el segundo gol del Saprissa. Aquí Angulo con el tiro libre y poco a poco el Diario empezó a encontrar algunas oportunidades. Esta fue una de las primeras, totalmente solo Keiner Brown, que saca este cabezazo. Empezó la presión de Heredia en la parte alta, recuperando algunos balones. Esta de Burke, que saca este centro. Hay una buena intervención defensiva de Ari David, porque ya Brian Rubio amenazaba. La táctica fija ha sido empleada por Herediano, que por momento logró nivelar la intención de juego. Este es un gran disparo de Azufeifa, que pasa muy cerca y el marcador se mantenía 1-0. Ahí está Azufeifa, la pelota se fue abriendo caprichosamente. Más táctica fija de Herediano, otro jugador solo en el corazón del área, que no puede aprovechar. Es Aaron Salazar quien no aprovecha. Esta es una muy buena de Randa Leal, como la define, o sea, como la recibe, como la perfila, pero la definición es terrible. Y llega la jugada del penal, que no hay ninguna discusión, es un penal bastante claro. El árbitro, por el reclamo, le dice a los jugadores, es que no hay de otra, y sí, ahí está el contacto, es bastante evidente. Ya Ramón tendrá su detalle con respecto a eso,
y cuando se jugaban 47 minutos, esos dos de ampliación de la primera parte, Venegas marca otro tanto más, llega a 9 en el campeonato, y con esto el Saprissa cierra la primera parte con este saldo positivo de 2-0. Acuabar de Lanco, con poder 3-1, barniz, tinta y sellador, presentó el resumen del primer tiempo. Aquí vemos los números para ver qué dicen después de este primer tiempo con esta ventaja del Saprissa. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presenta las estadísticas del primer tiempo. Aquí vemos los números, 2-0 gana el Saprissa, los goles de Bolaños y también de Venegas, con mucha distancia cada gol, uno arrancando, otro cerrando. Saprissa ha tenido más la pelota, un poquito menos de 2 minutos la tuvo el Saprissa. Vean este detalle, son 9 remates del Saprissa, 5 a portería, 2 adentro, algunas intervenciones de Alvarado, y Herediano en el plano ofensivo ha sido bastante inexpresivo, solo 2 remates de cabeza, es muy poco para un Herediano que tiene bastantes herramientas en la cancha para quizás tener un poco más de presencia en ataque. Faltas son 18 en total, 2 más del Herediano. Para ser un Herediano Saprissa, que siempre hay tanta lucha, tan intenso, no hay detalles disciplinarios. Y Johan Venegas no le anotaba a Herediano en Tibás desde el 23 de diciembre del 2018. Esteban Alvarado tenía 9 años de no jugar en el estadio Ricardo Saprissa Aymar. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presentó las estadísticas del primer tiempo. Para hacer un partido Saprissa-Herediano, para lo que se está jugando, Ramón, Henry Bejarano y su equipo de trabajo no son factor, es porque lo hacen bien. Pero pueden hacerlo mejor, hay pequeñas cosas, Jorge, que yo siempre voy a luchar por eso. Vos sos un tipo exigente. Totalmente. Así quieres la perfección y eso cuesta. Tengo la escuela de Luis Paulino Siles, Juan Soto. Pero la perfección cuesta. No cuesta. Todos cuesta. Prácticamente es imposible, pero mejorar no es imposible. Vamos a ver a qué me refiero. Cabletica presenta el análisis arbitral. Este Halloween, 30% de descuento en tus superpacks de 15, 50 y 100 megas. Llama ya al 1177. Lo administrativo, ¿qué hace esa toalla guindando en el marco de Esteban Alvarado? No tiene absolutamente nada que hacer. Pero yo he visto muchos que hacen lo mismo. No importa, pueden haber 1000 que lo hagan, pero ahí esa toalla no tiene nada que hacer. Okay, nada más te pregunto. Vea la raya, vea dónde se paran los jugadores. ¿Para qué se hace la raya? Para que el jugador se pare detrás de la raya. Entonces, buena. Esto no hace un mal arbitraje. Pero son detalles. Pero son detalles interesantísimos. Las tarjetas amarillas las sacrifican demasiado. Vea, aquí va con este jugador, lo emplaza, lo encara, me parece perfecto. La primera vez. Ahí le dice, tranquilo, no pasa nada, y va la segunda vez. Igual. Entonces no se puede pasar hablando en el partido. O le habla y cumple o no. Las acciones, creo que una nada más por ahí bastante fuerte. Esta es una acción de Esteban, también otro reclamo. Que esto nos permite o no una falta, que esto no es casi para tarjeta, es de tarjeta amarilla. Llega literalmente barriendo, ha sacrificado mínimo 2 tarjetas que, repito, no hace mal el arbitraje. Aquí cae Barrantes, pero no vi absolutamente nada. Esta es una falta de sujeción, va el jugador Herediano agarrándolo, lo bota, pita bien la falta. De amarilla esto, también. De taparse la cara no es de amarilla. Esto solo en el gol, por ejemplo, ya me lo preguntaron. En el gol si se tapa la cara para celebrar, sí. Durante el juego no, simple y sencillamente el jugador lo hace y no pasa absolutamente nada. Esto es un patadón. Esto es un patadón de Yendry Ruiz, que debió haber mostrado tarjeta. Por eso, estas pequeñas cosas lo hacen mejor. Y me gusta este minuto de hidratación, porque ya se está viendo que es para hidratarse. Aquí todos los jugadores están aprovechando, no hay situaciones técnicas. Y el penal, no sé quién lo pueda ver, como que no fue. Muy claro, lo que no me gusta es esto. El árbitro cuando pita no justifica, muchísimo menos una acción de estas, tan clara. Ahí va. No me queda más. Tuve que hacerlo. No. Tiene que haber más personalidad, máximo un árbitro de la estatura internacional de Henry Bejarano. Cabletica presentó el análisis arbitral. Este Halloween, 30% de descuento en tus superpacks de 15, 50 y 100 megas. Llama ya al 1177. Y regresamos aquí en Teletica después de toda esta panorámica que le hemos ofrecido de lo que pasó en la primera parte. El complemento, no dudo, tendrá muchas más emociones. Ya venimos.
tiene observaciones valiosas. Vean ustedes este balón que Soto da dividido y cómo Medina recupera, entrega y saca este buen remate a Bolaño después del pase de Angulo. Así se abría el marcador para el equipo del Saprissa. Ven esta otra jugada. Ahí es anticipación de Barrantes. Ahí está el buen pase para que Ugalde envíe la pelota por un costado. Alvarado, después de ese movimiento agresivo por parte de Barrantes, y que le permite. Caballeros, ahí los veo en cámaras, observando detalles, siempre alerta a cualquier oportunidad. Cuéntenme si hay cambios. Es que ya salieron los equipos, mi estimado Jorge, ya que Juan hizo la consulta por parte del Herediano. ¿Qué? Que no hay variantes, nos dijo Francisco Rodríguez, que fue el primero que salió a la charla técnica mucho antes de los demás jugadores. Y en el Saprissa me parece que no hay variantes tampoco, porque apenas viene saliendo el Saprissa y no traen ninguna boleta de cambio. Ahí lo último fue la conversación de Walter Centeno con Marvin Angulo, así es que me parece que nos vamos a ir exactamente igual para esta segunda parte. ¿Todo listo entonces, mi estimado Daniel, Claudio, en la parte alta del estadio Ricardo Saprissa para estos segundos 45 minutos? Bueno, ya vamos a tener a nuestros compañeros allá en la parte alta, cierto, cuando se terminan de acomodar aquí los equipos. Que ya le consulté a Pate, efectivamente no hay variantes. El equipo tibaseño lo que tiene que intentar, lo que conversábamos, que no le meta un gol en los primeros 10 minutos, y el equipo Herediano va a tener que ir con todo, porque Herediano está jugándose la clasificación, está un punto en este momento, sin que termine el partido, está un punto bajo, cuesta victoria de Saprissa, 3 unidades más, así es que se le haría un poquito la diferencia por el segundo puesto. Listos entonces, Daniel Quiroz aquí en Teletica. Gracias, Gustavo y Juan, todo listo ya el señor Bejarano, simplemente finiquitando los detalles con sus asistentes, los jugadores ya en el terreno de juego. Le corresponde en esta ocasión al Saprissa mover el balón para que se desarrolle la etapa complementaria. Vamos a ver qué pasa, cómo se termina de escribir la historia. Mientras Bejarano, nada más ahí con algunos detallitos que están tratando de que todo quede definido. Mucho aficionado que la verdad ha disfrutado esta mañana y tarde el compromiso, ha vivido intensamente con lo que hubo también en el intermedio. El pito por parte de Bejarano y a lo que vinimos aquí en Teletica Saprissa y es Herediano en busca del máximo objetivo en estos segundos 45 minutos. La pelota que va arriba, rebotando Salazar, va a tomar Cristian Bolaños, llegaba Randa a la Sofeifa, Oscar Esteban resuelve y entrega para Ariel Soto. Soto con Aarón Salazar y a presionar Manfred Ugalde, que siempre lo hace el jovencito Ugalde. Keiner Brown hacia atrás, dejando ahora balón para el movimiento con Aarón Salazar y este con Ariel Soto. De vuelta otra vez con Aarón Salazar, Keiner Brown. Brown filtrando para Jendy Ruiz, la marca de Aubrey Dave. Álvarez intenta para Keisher Fuller. Fuller respalda otra vez con Freddy Álvarez. Aubrey David fuerte por la pelota. Y el caribeño metiendo servicio hacia adelante, llega Keiner Brown de nuevo a tomar control. Brown ya cruza frontera, Keiner Brown, sigue Brown. Se le cruzó Michael Barrante, no le alcanzó el terreno de juego, se termina escapando el balón, saque de banda. Bueno, Herediano, que es el equipo que va abajo en el marcador, no hace cambios ni de nombres ni estructurales dentro del equipo. En principio, lo que está apostando ya con él es un crecimiento individual, ¿verdad?, de la producción de sus jugadores para mejorar en el partido. Llega la falta sobre Manfred Ugalde, que siempre va a pivotear, que baja a recoger balón para empezar a montar la ofensiva. Cuando tenemos información en el estadio Alejandro Morera Soto, 1-1 el marcador. Jonathan McDonald marcó al cierre de la primera parte y la Liga Deportiva de Alajuelense empató, así que llega a 49 puntos con el que está consiguiendo de momento. Saprissa con 36, merced de la ventaja que tiene. Herediano se queda con 32 de momento. San Carlos con 29. Perdió ayer San Carlos. Cartaginés está con 27. Y Jicaral con 26. Así están las posiciones en la lucha por meterse en zona de clasificación. Y ahora llegó ahí la falta al IFBM. Va a cobrar el equipo rojiamarillo. Randa Lasofeifa se han encargado siempre de cobrar los tiros libres desde
épocas inmemorables con el cuadro rojiamarillo y hasta la fecha con José Giacone. Para Keisher, hacia adelante, ahora rebote de Ricardo Blanco. Barrantes complementa, la busca Bolaños, con la presión de Ariel Soto, balón dividido, Ariel toca primero, luego llega Josín Salinas y le termina arrebatando a Bernie Burke el esférico de manos. Saque de banda UH, Universidad Hispanoamericana, que cobra el conjunto rojo amarillo, y ahora otra vez el balón en saque de banda UH, Universidad Hispanoamericana, para el cuadro de José Giacone. Ariel Soto, viene Bernie Burke, la pelota para Bernie, que hace Burke, traslada Bernie Burke, Keisher Fuller. Fuller al frente para Oscar Esteban. Ganados, hace el movimiento Oscar Esteban. Llega Aubrey David y acompaña la pelota simplemente a Aubrey David para que escape, saque de puerta. Bueno, la generosidad de siempre de Esteban Granados, de despliegue físico, pero no le alcanza con eso. El herediano que arranca el segundo tiempo con más ganas que fútbol, en apenas 3 minutos del segundo tiempo, viendo un poco el banco de suplentes. Creo que lo de Francisco Rodríguez es cuestión de minutos nada más, un jugador que puede dar algo diferente, que lo necesita el equipo visitante. Y ahora sacar de puerta al guardameta Kevin Briseño. 3 minutos con 40, Superetica, Canal 7. Siempre con usted. Buscaba Venegas, Skinner Brown. Llega primero Brown, vuelve otra vez a tocar. Randazo Feifa. Rubio, mexicano. Abre David a la marca. Lo desplaza Ryan Rubio, la falta es clara. Esto ha sido David hoy. Buena marca en fase defensiva, pero también con excesos, ¿verdad? Ha cometido faltas de bulto desde atrás. Ha hecho un buen partido en la parte defensiva porque ha estado siempre cerca de sus delanteros. Y ahora tocan y tocan para el control, precisamente Freddy Álvarez. Le perdió la pelota Freddy Álvarez. Ricardo Blanco para cobrar de manos. Blanco, Randa Leal está de frente, tiene también a Johan Venegas, optó por entregar con Randa Leal. Leal dejó pasar Cristian Bolaños. Ahora en el manejo otra vez Randa Leal. Abre el costado para José Salinas, que se va incorporando. Al fondo va Salinas. Saca la marca. Si bien el quiebre, mete el disparo ahora sin problemas para el guardameta Alvarado. De José Salinas, sencillo para el portero Alvarado. Bueno, la sorpresa de Salinas, que consiguió al ir arriba. Buen enganche, después la define realmente mal. Ha subido poco Salinas en el partido. Ha hecho más bien control defensivo de la zona derecha del Deportivo Saprissa. Y ahora saliendo de nuevo el conjunto rojiamarillo, Aarón Salazar. Con pelota que va hacia adelante, intenta para Yendry Ruiz. Salió el guardameta a recoger Briseño. Briseño dejó balón ahora con Alexander Robinson. Con la pelota en control otra vez Alexander Robinson. Dejando para Aubrey David. Otra vez a Salim Robinson. Deja pasar Salinas, balón desviado de manos para Deportivo Saprissa. Ahora Bolaños. Aubrey David, Ricardo Blanco, Randa Leal. Y la marca con falta sobre Randa Leal de Keisher. Controla el juego de Saprissa. Cuando tiene la posesión, le da rotación con bastante criterio. El Herediano no encuentra caminos, ni queda la presión, no está, llega tarde el bloque a presionar y se está sintiendo en falta el equipo Herediano en el partido en este momento. Y ahora hacia adelante buscan Saprissa, balón va afuera, no pueden contactar de buena manera, el balón termina escapando. Y de manos para el equipo rojo amarillo. Michael Barrantes, Barrantes, Robinson, José Salinas, atrás ahora el esférico, en salida de Aubrey David, Ricardo Blanco, Leal, Ugalde llega a colaborar, busca con Randa Leal, Fuller se interpone, Salazar para Keiner, Brown con la presión, el grande y un poco complicado el asunto, terminó librándose bien, entregó para Salazar y Oscar Esteban deja ahora con Brown. Al frente la pelota de Aarón Salazar, larga, larga, sin problemas, el balón termina escapando al saque de puerta.
prepago más, que dura mucho más. Además, ahora duplicamos todas las sobrecargas desde 1,000 colones para que navegues y hables a Costa Rica y Nicaragua mucho más. ¡Claro! Recortoño y Salinas envía afuera. Y otra vez es Florense. Ya caminamos en 7 minutos de la etapa de complemento en Teletica. 2-0 el marcador. En ventaja al Saprissa. Balón para Freddy Álvarez, Peche, ahora para Oscar Esteban Granado. Granados busca cambiar de ruta, se apoya. Entregó atrás con Garón Salazar, que cruza frontera ya incorporándose a la ofensiva. Y Oscar Esteban intenta el centro para Kreischer, que se proyectaba entre líneas, recortando atrás en el fondo. Robinson, complemento Leal. Jugar de pelearla nuevamente el jovencito. Brown resuelve. Oscar Esteban, precioso Oscar Esteban, Angulo, Michael Barrantes, Yoca Menegas, Angulo, ahora Marvin, quita la marca de Keisha, y por detrás la falta de Cooler, lo llama Bejarán. Sí, le llama la atención, le dice que es la falta la primera, y otra más no se la va a aguantar, el gran dirigente Bejarano que no ha sacado ninguna tarjeta en este partido. Ha hablado mucho Bejarano con los futbolistas, pero sí, ya no es la primera del Fuller, lleva dos o tres de ese calibre, llegando tarde, vistiendo desde atrás. Ahí la repetición de la falta sobre Marvin, y ahora va Saprissa, ¡ante el mundo! ¡Cerca! ¡Cerca, grande! ¡Cerca Saprissa! Otra vez la claridad de Bolaños por derecha, que cuando le dan medio metro para centrar, el movimiento de Ugalde es bueno. Anticipa a su defensor, a Aaron Salazar, pero después no puede impactar bien el juvenil. Acá vemos, cabecea sí, pero la agarra muy gruesa el balón, no la puede, digamos, desviar con el cuello. Una buena jugada, muy, muy cerca tuvo el Saprissa de poder ampliar el marcador. Ahí estaba Manfred Ugalde, la primera que ha tenido el Saprissa en esa etapa complementaria. Cuando vamos a alcanzar 10 minutos. Y es el herediano desde atrás, Ariel Soto. Ahora Soto al frente para Brian Rubio, los a la marca, lo dobletearon, pero determina cometiendo infracción, cuello sí. Salinas, el lateral derecho del Saprissa, que cometía la falta. Y será Herediano el que maneja, el que conduzca de nuevo. En cortito movimiento para Bernie Burke. Keiner Brown. Ahora Brown. Extendiendo con Salazar. Aarón Salazar. Keisha Fuller, Ricardo Blanco, se cruza, Álvarez, desvía y bota, Ricardo Blanco para cobrar, tiene a Yoca Menegas, le dice Bejarano que es más hacia atrás, cobró con Leal, que también estaba cerquita, Randall, ahora con Josie Salinas, le hizo pacto de canto para Cristian Bolaños ve el movimiento por parte de Angulo sostiene, y intentaba penetrar con Josie Salinas, hubo desvío, le queda siempre la pelota a Salinas con la marca de Bernie Burke, que le llega a presionar también a Ariel Soto, y luego se enreda, Salinas no puede hacer la jugada, vio afuera. Sí, hay cierta incapacidad de Salinas para resolver la claridad de Angulo, ¿verdad? Que cuando aguantó el balón esperó y le respetó el movimiento a Salinas, pero ya estaba en posición adelantada en otra muestra clara de que el Saprissa cuando Bolaños está bien y tiene ventaja, puede generar situaciones por el lado derecho. Ahora Sariel dejando la salida para Bernie Burke. Burke por detrás, había presión de Angulo, casi le termina robando el balón. Salazar, al filo, tocando para Freddy Álvarez. Y Álvarez le ala la marca, tiene que detenerse Freddy. Entregó para Jendrick Reed, la pelota la tiene el equipo rojo amarillo. Jendrick, Keisha Fuller, se libra de la marca de dos jugadores, se corre el camino a Leal y también a Ricardo Blanco. Rata la sopeifa. Oscar Esteban Granados. Granados cucharea el balón, la mide Briseño, sale a tocar, balón suelto, vuelve a recoger. Briseño que chocaba con su compañero Aubrey David, quedan los dos cedidos en el terreno de juego, Tabo. Sí, ahí queda, va para la disculpa, Jendrick Reed, me parece que él sabe que en disputa del balón no pudo haber golpeado al arquero saprissista, que ya dentro de poco se va a recuperar. Voy a aprovechar para dar el dato claro. Para hablar del Herediano, que Herediano solo ha ganado 6 partidos en los últimos 12 años aquí en el Estadio Ricardo Saprissa, donde ha disputado en esos 12 años 33 juegos con un rendimiento del 27%. Ese es el rendimiento del Herediano en los últimos 12 años aquí en el Saprissa. Dato claro. Somos
la pasión que entusiasma a millones de personas. El impulso que inspira a miles a llegar hasta donde jamás imaginaron. Somos Scotia Football, patrocinador oficial de la serie. Bien, siguen atendiendo en el terreno de juego entonces al jugador Kevin Briseño, el guardameta del Deportivo Saprissa, y tienen a los aficionados que han venido esta mañana y tarde a San Juan de Tibás a aplicar los Saprissa. La verdad es que ha sido una mañana muy, pero muy bonita en cuanto al clima se refiere. Y perdón, Claudio, si vamos a tener minuto de hidratación también en esta segunda parte. 27 grados, 70% de humedad y 35 de sensación térmica. Y ya está listo Chacone para la variante, la primera. Está apuntando ahí con su hermano, con el preparador físico, con Pablo Salazar, con Miguel Segura. Ya se va a venir la primera variante del Club Sport Herediano. Los que ya son 13 minutos con 13 segundos y el partido no cambia y el Herediano tiene que ir a buscar el compromiso. Bueno, gracias, compañeros. Bueno, con ese dato ya sabemos que el cambio tiene que venir. No necesita Herediano. Claramente, de mitad de cancha para adelante necesita ideas, necesita un poco más de frescura para atacar e intentar meterse en el partido. Está tranquilo esa prisa con la ventaja y también porque maneja, controla el juego. Tiro libre que va a realizar ahora desde atrás Alexander Robinson en favor del Deportivo Saprissa. De momento no han llegado muchas ocasiones ni al marco de Alvarado ni al de Briseño. Ahora el centro que iba Ariel Soto, la marca pertenece a Saprissa siempre, la marca venía sobre Cristian Bolaños. Salim Rodríguez, el elegido, Daniel. Perfecto, será el que realice o el que llegue de primer variante por parte del señor José Yacón. Una variante que por demás ya es reglamentaria, por decirlo de alguna manera, en el equipo de Yacone. La presencia de Nixtalí Rodríguez en las etapas complementarias, jugador que le cambia mucho el ritmo al partido, le ayuda mucho al Herediano para buscar proyección. Ahora Branda Leal, Leal en el área, saca la marca ahí en el fondo, buscaba, tiene que recomponerse en la marcación. Fuller, saque de puerta, indica el central. Buena marca de Fuller, que ahí la rapidez que tiene el lateral derecho del Herediano lo hace reaccionar rápido ante un futbolista también como lo es Leal, que es muy, muy rápido en sus movimientos. Y desde atrás ahora la salida de los Roque Amarillos hacia el marco morado de Esteban Alvarado. Para Rubio, Alexander Robinson, se cayó Brian. Freddy Álvarez, el futbolista que va a salir de la cancha. Le reclamaba Alexander Robinson, perfecto. Juan, ahí Robinson le reclamaba a Brian Rubio, que cada vez que le marcan se desploma el jugador del equipo herediano. Al final tampoco indicó la falta o no lo ameritó, no lo vio como tal el señor Bejarano. De manos, Josín Salinas cobrando para Deportivo Saprissa. Auriden con la marca de Rubio. Alexander Robinson. Robinson busca el cambio largo para Branda Leal. La pelota le va a llegar a Leal. Leal tiene de cerquita a Ricardo Blanco. Opta por abrirse camino. Sigue Leal. Se frena para dejar con Marvin Angulo. Angulo. Ahora intenta establecer contacto, lo hace con Ricardo Blanco. Vuelve para Marvin Angulo. 15 minutos ya de la etapa complementaria. Y Angulo para Alexander Robinson. Se le mueve Cristian Bolaños. La pelota para Bolaños. Cristian. Va a hacer trazo largo, lo hace buscando a Johan Merengas. Se interpone Keisher Fuller. Se acompaña atrás con Alvarado. Esteban. Largo servicio. Rebote de Robinson. Barrantes ahora para Josie Salinas. Y Salinas intentaba con Urgalde a la marca Keller Brown. La vuelve a pelear Salinas. Barrantes, Bolaños, Audi David. Ricardo Blanco. Ricardo ahora con Johan Venegas. Y Venegas para Manfred Ugalde. Ugalde ahora con Angulo. Angulo busca balón. Trazado, iba Leal. No entiende el trazo. Más bien Angulo, Claudio. Decide mal, extrañamente Angulo, que es un jugador muy inteligente. La jugada pedía abrirla para Bolaños. Intenta de otro sector. Se diluye la jugada de Saprissa. Ahí se presenta la primera variante entonces. El 21 a la cancha y el 26 para afuera. Bueno, muy bien, Estalí Rodríguez, agilidad, rapidez. Ahí se presenta el cambio Sur, Coltex de Sur, la pintura antihongos más poderosa en el clima tropical. Ahora 15.950 colones el galón. Compruebe el cambio en sus paredes con Coltex de Sur, ahora en oferta. Ahí la acción iba hacia adelante, llegaba Brie David. Queda atendido el jugador Roque Amarillo, Juan. Sí, correcto, es el delantero Brian Rubio, quien llegó en una jugada muy
con Aubry David, el futbolista Kevin Briseño. Al final pues no pasará más y se viene el tiro de esquina del pie del 12, del que mejor las coloca, Rafa Lasofey. Tiro de esquina, Movistar, aquí todo. Lasofey para cobrar, ya está Aguilar y Oscar Esteban, Jenny Ruiz. Llegaron Salazar y Keiner Brown. Mientras el Zapriza ahora marca, es la presión de Ricardo Blanco sobre Rubio, viene el centro, Venegas, 5-50, rebota de Johan, vuelve al frente del esférico, Michael Barrantes, abriendo para Manfred Ugarte, pero le pega mal en esta ocasión, Barrantes va al costado. Ya le hacía el movimiento Manfred Ugarte, algo que tiene también clarito a la hora de buscar la contra, en el caso del Deportivo Zapriza. Keisher Fuller. Nextalí Rodríguez ya con contacto oficial en el terreno de juego. Marca de Aubry. Se le escapó a Nextalí. Nextalí Rodríguez, por característica, necesita espacios para poder correr, despegar velocidad, desequilibrio. Es un jugador fresco que le puede dar un aire diferente al equipo herediano. Vamos a ver si lo asisten con ventaja, ¿verdad? Es un jugador que necesita muchos balones y encarar. Ricardo Blanco, el cobro de Blanco de manos para Manfred Ugarte. Marcaba Salazar, cayó Ugarte, Keisher, Fuller hacia adelante, Ricardo Blanco, se libra de la marca, Leal, respalda con Alexander Robinson, resuelve bien en esa zona el Deportivo Saprissa y le da basculación, ahora para Josín Salinas, y Salinas para Cristian Bolaños, Bolaños, al movimiento de Manfred, Salazar la marca, Bolaños vuelve, otra vez para Manfred, intentaba dejársela, ahí a Bolaños, recuperó Barrantes, se ha recostado, va Saprissa, está Bolaños, está Ugarte en el área, la pelota para Bolaños, pasada, remonte, no por ahí, por la meta, que llega a cerrar, reparado cuando llegaba Rafa Leal. Otra llegada vertiginosa de Saprissa, buen centro del ángulo, otra vez muy bien Alvarado, como un futbolista, como un arquero de fútbol sala, con el pie derecho impide que la pelota termine en la red. El balón que había cortado por 5.50, llegaba Leal al segundo palo, nadie pudo contactar en el camino. Y se va a venir la segunda variante del club esporrediano, Francisco Rodríguez con el número 9 es el que va a ingresar, se va a ir el 7, Jendry Ruiz, ahora sí posición por posición, las dos variantes han sido similares, Claudio, de este equipo del club esporrediano, lo que quiere decir que confía en la idea del técnico. Yacuri también se va a venir, Juan Bustos Colón, es la tercera variante del equipo rojemarico. Bueno, esta sí es más parecido a los futbolistas. La anterior creo que tiene mucha más velocidad de Nextalí que Álvarez. Tiro de esquina, Movistar, elegí todo Movistar. El centro va al tren de rebotón, pero ya había fuera de juego. La acción de falta que marca Bejarano, la pelota pertenece al equipo herediano. Y la variante que se presenta cuando aquí teníamos la reiteración. ¿Cómo corta esa pelota? No pudo Venegas. Si las dos variantes entonces, el de bien que se iba, que es Randa Lasofey, que deja el capente del capitán, me parece que a Oscar Esteban Granados, el número 5, así es, Randa Lasofey sale, entra Juan Bustos Colombio con el número 8 en el equipo de amarillo, agota las variantes, faltando 25 para la reposición de compromiso, será entonces la variante de compromiso. Ahí está el recambio sur, Goltex Sur, la pintura antihongos más poderosa en el clima tropical, ahora 15.950 colones el galón. Compruebe el cambio de sus paredes con Goltex Sur, ahora en oferta. Variantes ya en el equipo de Yacone, las tres realizadas, Saprissa se mantiene, en el caso del Pate Centeno con las cartas guardadas todavía. Verdi Burke recuperó, Barrante le presiona, Soto hacia atrás para Brown, luego marcó la falta de Carano. 66 minutos de tiempo corrido aquí en su Teletica, 2-0 el marcador, goles de Cristian Bolaños al minuto 3 y de penal al minuto 48-45 con 3 adicionales de Johan Venegas. El cierre ya de la primera parte, lo que tiene a Saprissa en ventaja, 2-0. Aquí algo pasa con Henry Bejarano, tiene un golpe, me parece, en su tobillo derecho. Aquí le presta la asistencia al Saprissa para ponerle el spray, es un golpe ahí cerca de su tobillo. Y eso es lo que vino Bejarano a decir, pues que lo asistiera. Le están haciendo algunas preguntas, va a continuar el árbitro, yo creo que no va a tener ningún problema. Para seguir, es un golpe lo que tiene, una torcedura, me parece, es un golpe. Es muy normal, ¿verdad? Claro, también los árbitros que en algún movimiento, en alguna diagonal, también se puedan lesionar. Y bueno, ahí están dándole entonces la atención respectiva. Aquí recordemos que si será entonces, si no pudiera continuar, será el cuarto árbitro quien asuma las riendas de los, que serían 22, me recuerdo.
posición de compromiso. Exactamente, el masaje que también le aplican y va a continuar Henry Bejarano, un poco para calentar ahí la zona golpeada por parte del árbitro. Sí, esto también los jugadores, sobre todo el Saprissa, lo toman como un minuto de hidratación también, porque vean, prácticamente a 7 y ahora 8 futbolistas con 9 bolaños hidratándose, los jugadores del Herediano sí se mantienen en la cancha. Listo, ahí le dice Henry Bejarano al cuarto árbitro que no se preocupe, que él puede terminar el partido, que no se preocupe. Perfecto, Tavo y Juan, si nos siguen en extranjero tienen que salir del país. Recuerde que todos los juegos, los partidos de Saprissa, Alajuelense, Pérez Celedón, Cartaginés y Herediano, como este del sábado 2 de noviembre de Herediano frente a Santos, a las 8 de la noche, usted los puede ver en tdmacr.com o en su celular descargando el app de Tdmás. Lleve la emoción del fútbol nacional a donde quiera que vaya con Tdmás, ya lo sabe. Cartaginés Guadalupe también lo puede disfrutar en tdmacr.com o descargando el app de Tdmás en su celular. Se alista Byron Bonilla en el Deportivo Saprissa. Perfecto, sería la primera de empate Centeno cuando viene ahora Oscar Esteban. La marca de Barrantes se fue a Sofeifa, quedó con café Oscar Esteban. Falta en el duelo ahora de Capitanes. En el terreno de juego Oscar Esteban, atrás en el apoyo con Garón Salazar. Salazar. Pelota para Juan Bustos Golovio, recién llegado al terreno de juego, ya de manera oficial Golovio, que conoce muy bien a Deportivo Saprissa, mucho tiempo con el cuadro morado, Juan Bustos Golovio. Y ahora saque de banda Guacho, Universidad de Hispanoamericana, dos sin Salinas. ¿Quién se muestra? Dice Salinas. Dice presente Angulo, pelota atrás para Aubry David. El aplauso del aficionado es para el despliegue dual, de verdad que también se entrega por el equipo y eso también el público lo reconoce. Que se va a ir del partido de Chusa de Paso. Y ahora el servicio largo de Brantes para Leal, es en el área, Leal buscaba cambiar. Ahí de taconazo el control, directamente en el centro. Finish el problema en la marca, para que se va al tiro de esquina. Desde el vértice vendrá la opción para el Deportivo Saprissa, aquí la jugada. Le dio una mano a los aficionados. Pero le da aquí en el costado, en el cuerpo, a Keisher Fuller, que hacía labor defensiva. Mientras alista para cobrar, ahora Marvin Angulo el tiro de esquina, ya sube Aubry David, Alexander Robinson, está Ugalde, Bolaños en el área, quieren el tercero, viene el centro, el guardameta se va Alvarado, rebotó, ya había falta. Queda atendido Alexander Robinson. Ya se reincorpora, le ayudaba a Esteban Alvarado, será de puerta para el conjunto Roque Amarillo. De la falta de PM, suponemos que se la marcó al guardameta. Viene la variante, ahora sí, Byron Bonilla, el hombre que va a ingresar, se va a ir Ugalde, por lo tanto viene una reasignación de funciones, Claudio, para Johan Venegas. Sí, bueno, miren, esto es la mejor prueba, ¿verdad?, de la gente, para con su pollita, que es Ugalde, sin lugar a dudas, por joven. Tuvo una chance clarísima, apenas comenzado el partido, pero después se brindó por su equipo. Muy laborioso lo del Chico Ugalde hoy, el público también se lo reconoce. Ahí está Bonilla. Y aquí está la reiteración de la jugada. Ahí, desplazamiento, choque después de Ariel. Y Aubry David, que caía también en el área. Al final marcó Bejarano la falta en favor del conjunto herediano en esa jugada. Y ahora desde atrás a sacar Briseño, Claudio. Bueno, Bonilla jugando a perfil cambiado, va como un extremo por izquierda, va a jugar como un volante interior del futbolista Leal. Y de 9 va el Venegas, que es muy versátil, también puede jugarlo ahí sin problema el goleador Venegas. Ahí tienen a Juan Bustos Golovio a sacar Briseño. Fuerte y largo de Briseño, buscando Johan Venegas, la domina Venegas, Brown, Byron Bonilla, que pelea la pelota con Keisher Fuller en la primera, que tiene que disputar Barrantes, la pechaba, intentaba hacer el cambio. Soto, Oscar Esteban, Bernie Burke, deja la marca de Barrantes en el camino, cruza frontera, ya se mueve en territorio de Saprissa, va Herediano, buscando el descuento. Ahora intenta rápidamente al costado, va con velocidad, la marca, tiene que aplicarse Salinas. Y le termina robando ahí a Francisco Rodríguez la posibilidad, tiro de esquina para el equipo Roque Amarillo. Parecía que le ganaba la posición Francisco, muy bien Salinas ahí que se repuso y se barrió como último recurso tirando el tiro de esquina. Tiro de esquina que va a cobrar ahora el conjunto Roque Amarillo. Oscar
Esteban Salazar, Francisco Rodríguez, viene el cobro, el primer palo, intentaba dejar extender Oscar Esteban, botó Ricardo Blanco al tope con el balón, en la marca sobre el mexicano Brian Rubio. Y ya casi, Daniel, perdón, ya casi minuto de adelantación se viene. Perfecto, Juan, nuevamente otra vez, los florenses. Continúa el movimiento en el área, de nuevo el primer palo, recorte de Yoka Menegas. La bajó ahora para impactar en la jugada de Xtalí Rodríguez. Y el balón lo va a ir a retomar Angulo Marvin, este trazo larguísimo, más zona de nadie, terreno vacío ahí. Demorados, recuperando Soto. Oscar Esteban Granados, Colobio, entrando para Xtalí, recortó Robinson, Luis Bolaños. Aplica la ventaja y deja seguir Henry Bejarano, Bolaños atrás, Angulo, ahora larga para Johan Venegas, McKayner Brown, salto par, Esteban Alvarado. Y Alvarado con salida para Aarón Salazar. Y ahora Oscar Esteban, Colobio. Oscar Esteban Granados, Francisco Rodríguez, colabora también en el transporte de Xavier Rodríguez, con permiso Ricardo Blanco, Bonilla se recupera ahí después de barrida para recortar cuando intentaba de Xavier Rodríguez, que ya se filtraba. Mejora, Herediano mejora con los cambios, ¿verdad? Tiene más frescura, pone más gente en ataque. Minuto de hidratación cuando se alista Jalen Haden en el Saprissa. El minuto de hidratación ya está ahí precisamente realizándose. Está temblando. No, no está temblando. Es que se va el T-Rex porque ya llegó el nuevo Volkswagen T-Cross, la evolución del SUV. Viene con Park Assist para que usted se olvide del estrés de parquear, con parlantes Beats y AppConnect. Visite la sucursal de Volkswagen y conózcalo. El nuevo Volkswagen T-Cross. Ahí están ya hidratándose. Un rato muy valioso, Tavo y Juan, este de la hidratación, para que los técnicos Paté Centeno y también Giacone puedan, ¿verdad?, enmendar algunas cosas y tratar de que los jugadores interpreten otras. Y van a aprovechar en el Saprissa para hacer la variante. Michael Barrantes se va a ir en el Deportivo Saprissa para que ingrese con el número 33, Jalen Haden, la variante que ya realiza el Saprissa. Perfecto, la variante, los chicos, inventamos comer picañitos y con tortillicas, lo hacemos de todas las formas y sabores. Para el desayuno puede hacerse unos gallitos madrugones con huevito picado y en la tarde unos gallitos deprensados con queso derretido, así de fácil, con tortillicas están listos los gallitos, tortillicas, la tortilla de los chicos. Ahora peleaba la pelota Ricardo Blanco con Keisher Fuller. Es para el equipo herediano, hubo falta que marcó el central, colaboró el asistente también, el señor Juan Carlos Mora. Tiro libre que va a cobrar Juan Carlos Colombia. Ante la variante que ya les había anunciado, Claudio. Sí, muy bien, Gustavo, gracias. Una variante de hombre por hombre, posición por posición, pero con características diametralmente opuestas. Haden es contención nato, mucho quite, y Barrantes es el cerebro del equipo. Creo que está desgastado, Michael, se va sentido, visiblemente sentido. Tienen al Paté, de fondo está ya Haden listo para ingresar, son 76 minutos de tiempo corriendo en Teletica Deportes. Fecha 20, torneo de apertura, Colombia a cobrar, movimiento en el área, es peligrosa, puede llegar el descuento para Herediano. Y se insertan los mismos, Oscar Esteban Granado, Senior Brown, Aarón Salazar, ahora Francisco Rodríguez también, viene el centro, la pelota será ¡gol! El juego
se corta la ventaja, que solo estaba Nestalí Rodríguez, pero qué bien que ejecutó ese tiro Golovio. Prácticamente lo puso a jugar. Ahora sí, el partido se pone más bueno, se pone más cerca Herediano del objetivo. Ahora el centro, el tiro de esquina rebotando Briseño, tiene que limpiar al frente el balón Plata Leal. Iba a buscar a Bayo Bonilla. Recuperando el equipo Roque Amarillo, el balón. Más hacia atrás ahora el esférico que viaja con Gerdy Burke hacia el guardameta, Claudio. Sí, bueno, las dificultades de Saprissa todo el partido marcando balón parado, ¿eh? Ya en el primer tiempo le cabecearon tres veces solos en el área y otra vez, esta vez sí, con más tiro, con más puntería, le salí por el descuento. Y a tomar la pelota Brian Rubio, presión de Abril David. Recuperó David. Randa Leal. Dejando hacia el frente, llega la cobertura Salazar, Keisher Fuller. Rubio, Randa Leal. Marca falta de Carano, pero a favor del Deportivo Saprissa. Y el aficionado despierta en el Saprissa, ahora que está el descuento del cuadro Roque Amarillo. Todavía queda mucho tiempo para que el partido pueda tener alternativas en ambas cabañas, tanto la de Alvarado como la de Briceño. Y ahora Golovio, vuelve la pelota para Juan Jesús Golovio. Nestalí Rodríguez daba la marca de Ricardo Blanco, pero largó demasiado Nestalí y es para Ricardo Blanco el movimiento de manos. Ricardo, presión de marca sobre Johan Venegas, Bonilla, Ariel Soto, corto, Oscar Esteban Granados filtrando. No pudo Brian Rubio. Alexander Robinson se dejó el gafete de capitán con la salida de Barrantes. Y ahora Briceño, que saca muy complicado. Pudo haber estrellado el balón ahí Brian Rubio. Y la historia pudo haber sido distinta. La falta ahora de Kenyon Brown, que llegaba y se va a ganar la misma preventiva. Juan. Ahí está la primera tarjeta amarilla. El compromiso al minuto 34 con 20 segundos. Se da entonces Kenyon Brown por una falta sobre Marvin Angulo. Aprovecha Marvin para enfriar el compromiso porque el Herediano está apretando en busca del empate y el Saprissa tratando de manejar el partido, y es lo que hace Jacone también, estar reclamándole al cuarto árbitro que le adivine las intenciones al Saprissa y qué es lo que está haciendo el equipo morado en la cancha. Faltan 10 minutos para que finalice el partido. Intentando llevar Leal ahora para el Saprissa, dejando para Bayron Bonilla. Bonilla, Nexalí, le robó la pelota. Ha entrado como siempre, lo hace Nexalí Rodríguez, Claudio, acucioso, trabajador, insistente. Y ya tiene uno también cuando sirve en largo. Ahora hacia adelante va a topar Briceño. Dani, aquí le tengo otro dato claro en este encuentro. Saprissa jugando como local ante los dos equipos o dos equipos más tradicionales. Liga Deportiva Alajuelense Herediano en los últimos 21 partidos. 12 triunfos, 6 empates, 3 derrotas, 31 goles anotados, 21 goles recibidos para un 66% de rendimiento. Dato claro. Claro que sí. Dejó largo Briceño. Johan Venega no pudo alcanzar. Le quedó Mario Bonilla. Bonilla. Ahora para Marvin Angulo, tiene Bolaños por derecha, Angulo, que intenta Marvin, buscaba pasar, Oscar Esteban llega, quita, recupera, de barrida Leal, le queda Keisher Fuller. Nestalí Rodríguez, Ricardo Blanco, esa vez le ganó Ricardo, Alega Stalí, sigue Blanco, insiste Blanco, el balón iba para afuera, dice el asistente que sigue, ha superado la de cruzado, Recarano también avala. Y será Keisher Fuller con el saque de manos. Ahí está la acción de Ricardo Blanco. Parece que no había salido del todo el balón. Una parte de la redonda que estaba todavía sobre línea. Y el reglamento dice que tiene que salir totalmente. Ahora va Randa Leal. Oscar Esteban atropellando a Leal. Libre que pertenece a Saprissa. Intenta Leal ahora comandar un poco en la mitad de cancha de Saprissa, que se dibujó, ¿verdad? Porque el cambio de Barrantes obedecía a tener más control del juego, ser un equipo un poco más equilibrado con Jaden, pero enseguida viene el gol, prácticamente en segundos viene el descuento de Herediano, que está mejor en el partido ahora ya. El fútbol es su estado de ánimo, lo está demostrando Herediano, que después del descuento está mejor en el partido que el Saprissa. Y se alista Marvin Angulo para cobrar el tiro libre que pertenece al cuadro morado, 31.4 metros desde donde está la redonda hasta donde está la línea de sentencia, defendida por Esteban Alvarado. Angulo para el cobro. Un balón muy centralizado que podría llegar con pelotita colgada para el movimiento de alguno. O remate directo, con lo intenta aquí Marvin.
mi angulo, pero estaba muy lejos. Pasa que Alvarado hace fácil algo que es difícil, porque da un paso largo enseguida y llega, como es muy, digamos, muy grandote, llega a todos lados. Realmente Alvarado es un arquero que impone. Viene de atrás Alvarado, largando para Francisco Rodríguez. A este Alexander Robinson la marca. Para Verdi Burke. Busca filtrarse Verdi. Caía Burke, le vuelve a quedar otra vez sin control. Dos a la marca sobre Verdi. En esta sí señala la falta. Iba a haber tarjeta amarilla para Leal porque se enojó ahí cuando le pitaron la falta, reventó el balón y fue eso amarilla para Randa Leal. Bueno, se enoja sin razón Leal porque la falta es clara. Primero cae Burke, producto de la inercia, creo yo, sale del área y la falta es clarísima de Leal. No sé por qué se enoja, por él mismo quizás. Y bueno, otra oportunidad para Herediano, que mete todos sus grandotes a cabecear. Ha ganado todo el mediodía Herediano por arriba. Y la falta, no hay ninguna, nada que objetar en esa falta por parte de Randa Leal, que se molestó, se ganó la tarjeta amarilla. El jugador Randa Leal, tiro libre que pertenece al equipo Roque Amarillo. En el área, el movimiento de los florenses. Hasta que el Soto se va a insertar dentro del área. Está Aarón Salazar, Kenner Brown, Oscar Esteban Granados, Francisco Rodríguez, sumando hombres al cuadro florense. Presión sobre el Saprissa. Vamos a ver qué pasa. Puede llegar Herediano con la oportunidad. Viene el cobro ahora directo, se queda en la barrera, le permite recuperar a Randa Leal. Y Leal empieza ahora a carriar, a transportar. El cambio por el centro para Jorge Menega, Menega sigue para Bayron. Bonilla, el servicio para Bonilla, va a la corte de la Saprissa. Va Bonilla, saca el área, sigue Bonilla, la mató y el guardameta está encantado. Cuando ya Bolaños y Venegas se roban por el centro. Sí, Bonilla opta por rematar, gran contraataque en Saprissa, pero mejor aún el repliegue herediano que metió mucha gente a defender. Ahora llevando al equipo Roque Amarillo. Llega Ricardo Blanco a la cobertura, envía afuera. Reclamaba Francisco Rodríguez a Bejarano, le había tocado en dos ocasiones. Pero dejó continuar Raquel y Bejarano. Levanta voltajes el partido, se pone bueno, ¿eh? Buena ida y vuelta recién. Gran contraataque del equipo local y viene Herediano también defendiendo. Falta sobre Francisco Rodríguez, de Yellow Caden. Tiro libre que pertenece otra vez al cuadro Roque Amarillo, como lo ha dicho Claudio a lo largo de la transmisión. Peligrosos esos balones colgados. Sí, no los ha defendido bien Saprissa y los ha atacado bastante bien Herediano. Por esa vía ha tenido no menos de cuatro situaciones claras de gol. Y vuelve a sumar jugadores de buena estatura y que van bien por arriba. El conjunto Roque Amarillo. Oportunidad que va a cobrar Juan Bustos Colobio, que le pega con sensibilidad. En el movimiento ahora la oportunidad se repliega Saprissa. Usted lo vive en Teletica, llegamos a 40 minutos. Recta final de la etapa complementaria, cobro de Colobio. Le permitió un rebote a Marvin Angulo, acosado para Bolaños, que va a ir a pelear con Bernie Burke. Encuentra cómo controlar de manera efectiva Burke, intenta también con el centro. La bajó Brown, pelota hacia atrás, va a llegar el disparo. ¡Y el guardameta Briseño! ¡Kevin Briseño se estira para largo! ¡Es el gran tiro de esquina! ¡Evitaba el empate, Claudio! Gran atajada del Briseño, pero qué bueno lo de Francisco Rodríguez, porque recibe el balón, cuando controla le queda pegado acá y saca la pierna rápido, un puntazo, como fútbol sala, fútbol salón. Bien Briseño ahí reaccionando. Viene esquina otra vez Herediano, que presiona, Colobio, viene el centro, la pelota no la pudo alcanzar. Ni Soto ni Oscar, Esteban Granados termina hacia el otro sector. Maximizando los cambios Herediano, movió el equipo, movió el equipo ya con él y el equipo se revitalizó con el gol y sobre todo con el funcionamiento ofensivo. A propósito de cambios, Claudio, Jekyll Medina con el número 14, el hombre que se alista. Bueno, otro cambio para posicionar al equipo, para hacerlo incluso más defensivo. Opta Walter Centeno por darle equilibrio a su equipo que está siendo desbordado por momentos por un Herediano que va a buscar el empate. Se va a ir Marvin Angulo. Perfecto, la variante última ya de Walter, el pate Centeno. Ariel Soto escondía, Soto cobra, Burke, presión, Brown, cuando llegaba Venegas, Aarón Salazar para el equipo Roque Amarillo, Aarón, Oscar Esteban, Salazar, Colobio, presente desde que ingresó, pide el balón, cuando su Colobio. Sabe su responsabilidad en el terreno de juego. Ahora Bolaños para esa pista. Bolaños. Cristian. Qué bien Burke. Lo que está corriendo y presionando el 14 es tremendo, ¿eh? Ha crecido mucho Burke en el partido, producto de su entrega, de su dinámica constante. Y Ricardo Blanco botó la pelota a la variante de Tabú. Sí, la que ya les anunciamos, Medina. Es el hombre que va a ingresar. Se va el número 10. Marvin Angulo. Abandonando el terreno de juego, Marvin Angulo.
que ver Medina donde se posiciona, seguramente al lado de Jade, ha sido un doble 5, un candado, pero imagino así, ¿verdad? El 14 cerca de 33 para contener un Herediano que está mejor hace ya varios minutos en el juego. Cuando estamos llegando ya al epílogo del compromiso, 87 minutos 40 segundos de tiempo corrido, más lo que vaya a agregar Bejarano y compañía. Ricardo Manco contacta a Jekyll Medina, ya de manera oficial. Ricardo Nextali Rodríguez presionaba. Colombio se enreda con Nextali. Ricardo vuelve a cortar. Ahora Pablo Bonilla. Sostiene Bonilla. Encuentra Robinson. Robinson envía fuera a Alexander Robinson. Y regala la pelota a Alexander Robinson. El Florense cobrando Keisher Fuller, dejando con Francisco Rodríguez. Rodríguez sacó la marca, sigue Rodríguez, logra acompañar para Nextali. Nextali ahora saca la marca de Ricardo Blanco, se animó a rematar, buscando a sorprender arriba, disparo. Sí, se apresura Nextali Rodríguez, se combina con su homónimo, con Francisco Rodríguez, haciendo un revulsivo ambos, ¿verdad?, para el equipo. Está mejor el Herediano del partido, está con pulso, Saprissa, no encuentra conexión. Serán 4 minutos más cuando lleguemos al 90. Perfecto, Juan, 4 minutos más hasta el 49. Aquí algunas de las acciones que se han generado en el compromiso. Y esta la forma como Nextali aprovechaba para meter ahí su rodilla, cambiar la trayectoria y doblegar al guardameta briseño, que no pudo hacer nada ante esa acción en el descuento por parte del equipo Roque Amarillo, gol que llegó al minuto 77. Son 89, ya acá en Teletica Deportes, clásico del buen fútbol, Saprissa Herediano, 2-1 el marcador, Colombio. Ahora perdió la pelota Colombio, pero con falta cuando ya Leal se disponía a ir al reencuentro con la redonda. Cobró Colombio, Francisco Rodríguez, Colombio, Keisher Fuller, Byron Bonilla en el rebote, Brian Rubio, mexicano, la sostiene, acompaña para Keisher Fuller. Fuller para Nextali Rodríguez, el túnel sobre Ricardo Blanco, Bonilla en la cobertura y pertenece al Saprissa. Este Herediano del segundo tiempo se parece mucho más a aquel del partido en el Rosabal, ¿verdad? Mucho más activo, más presionante el equipo, con más competitividad que la del primer tiempo. Ahora Ricardo Blanco con Jorge Venegas, se desplomó Jorge Venegas. Y tiene que llegar también Bejarano, como le decía, Luis Salazar. Ahí estaba Bejarano consultándole a ver si el jugador se puede poner en pie. Y así va a ser, me parece. Ahí largaba el botín, su pierna, Aarón Salazar. Y Venegas se dejaba caer, Jorge Venegas. No pasó a más, la pelota ya en movimiento, es el cuadro Roque Amarillo. Desde atrás Aarón Salazar. Kenny Brown. Brown. Francisco Rodríguez. Hasta ahí baja Francisco Rodríguez para ayudar en el transporte. Aarón Salazar. Buen sacrificio de Venegas ahí. Falta de Jorge Venegas, se gana amarilla también. La amarilla para Venegas después de seguir dos veces la jugada ahí. Es un despliegue físico importante cuando ya estamos en el minuto 91. También tiene una rencilla particular con Aarón Salazar, lo fue a buscar. Se han dado duelos en el partido durante los 95 minutos. Oscar Esteban Granados, al movimiento en diagonal de Brian Rubio, Ricardo Blanco. El asistente indica que pertenece al Saprissa. Casi al frente de Juan Carlos Mora, el asistente 1. Ricardo Blanco cobrando para Jorge Venegas. Venegas domina. Cuida la pelota. Keisher Fuller venía desplazándole. Y es para Deportivo Saprissa cuando ya tenemos 1:30 adicional. Viajamos a los 4 minutos. En este cierre del compromiso esta mañana y tarde acá en San Juan de Tibayacón, hay que reclamar. Cobró Ricardo Blanco, Barranda Leal, Aarón Salazar, Alvarado sale. Con ella Esteban Alvarado, con la redonda y la gran proyecta. Traza largo para ver Di Burke. Johnny Justin Salinas le presionaba a Burke. Tiene capacidad para esconder, para trasladar. Sigue Salinas detrás de Burke.
hasta que le termina golpeando Josín Salinas. Mucho más suelto Walker en el segundo tiempo. Ese ha sido otro de los duelos, ¿no? Sí, se está moviendo más anárquicamente, más por todas partes. El 14 ya ha tenido un rendimiento alto en el segundo tiempo. Tiro libre que va a cobrar el equipo rojo amarillo, 2:20. Muy largo el trazo ahora. Así que si la idea era movilizar rápido el balón de Oscar Esteban, ¿qué pasó, Tau? No, absolutamente. Más bien todo, lo detuvo, ¿eh? Claro. Se perdieron 30 segundos importantes. Y les digo una cosa, que hoy Bejarano no vino como con las tarjetas sueltas, ¿verdad? Porque en otro partido... Es verdad, Tau. Sí, la verdad es que muy pocas. Dos en el Herediano y una en el Deportivo Saprissa. Para Don Henry Bejarano es todo un récord, me imagino. En un partido de tanto roce como este... Hemos tenido muchas faltas, eso sí, a lo largo del compromiso. Hay una más en la marcación de Salazar. Cobró el Saprissa. Entregó ya que Venegas para Bonilla, va Byron. Llega hasta el fondo, intenta sacar al centro Bonilla sin problemas para Esteban Alvarado. 93 minutos con 40 prácticamente. Ya estamos en el cierre del juego en los últimos segundos. El 2-1 en el marcador. Herediano sigue peleando para buscar la paridad. Bernie Burke. Movimiento Robinson a la marca con todo recortando y botando Josie Salinas. Ya ve su cronómetro Henry Bejarano. Llegamos a los 4 minutos prácticamente adicionales. Se va a cobrar saque de banda. Viene el cobro, detiene dos balones en el terreno de juego. Ya observado dos veces su cronómetro Bejarano. En cualquier momento finaliza el partido. Ahora la pelota para el cuadro Roque Amarillo con Rubio. Dice Bejarano sobre Brian. Tiro libre para el equipo Roque Amarillo. Puede ser la última, Claudio. Y Alvarado pide para ir también. Van todos a cabecear en la última del partido, buscando el Herediano con mucho pundonor y también con elevando su nivel futbolístico, buscando el último segundo para traer el juego. El hombre más alto del terreno del juego, Esteban Alvarado. Y lo toma Medina. Va a cobrar. Tiro libre entonces. Es que Alvarado. Prácticamente que se está dando ahí con Medina, va a venir tarjetas. Bueno, ya se le aumenta ya. Ahí está, me parece que bien sacada las dos. Para Medina y para Alvarado. Así es. Tan subidísimo, digamos. El nivel de adrenalina está grande también, Alvarado, es para ir a pecharlo. Ahí están los dos, sí, golpeándose. Sí. Así que. Bien mostrada la tarjeta amarilla para ambos. Va a cobrarse tiro libre la última acción. Usted la vive en Teletica. Vamos a ver qué pasa. 95 minutos. Benedito busca el empate. Saprissa defiende la ventaja. Viene el centro rebotando Robinson. Con Ricardo Mango. Y la puede volar con sentido por parte del señor Bejarano. Que determina el final del partido. Victoria del Deportivo Saprissa. Por uno sobre el equipo herediano en un buen duelo que disfrutamos acá en Teletica Deportes en la cabilla. Gustavo López, Juan Ulloa, con todos los detalles, compañeros. Gracias, bueno, aquí se arma una escaramuza, Juan, usted lo tiene más cerca. Sí, con Esteban Alvarado, con Briseño, Robinson, no creo que va a pasar a más aquí. Ambos se dan la mano, no pasa nada. Con Jekyll Medina fue ese último roce y ya se saludan como tiene que ser, con un gran partido que fue el día de hoy, Tavo. Y ahora sí, pues ya cada uno de los equipos, el cuadro morado hacia el centro de la cancha, el equipo rojo amarillo hacia el terreno de juego. Así es que terminó la cosa muy caliente, como ya lo decía Claudio Fabián Silla, y por esa situación es que pues se dio esto hacia el final del encuentro, pero ya vamos a esperar a que vengan los jugadores solicitados, tanto por parte del Herediano como por parte del Deportivo Saprissa. A los anotadores hemos pedido a Johan Venegas y también a Cristian Bolaños. Aquí viene ya lo del Herediano primero. Aquí está Francisco Rodríguez. Francisco, ¿qué pasa en la segunda parte? ¿Qué tan diferente es el equipo Herediano a la primera parte? Pues sí, obviamente con el marcador
en contra, que nos costó bastante en los primeros minutos. Creo que ellos se fueron arriba, tuvieron más de, aparte del gol, otras opciones claras a gol. Por ahí nivelamos, y ya cuando iba a terminar el primer tiempo, que uno puede decir, vamos a replantear el equipo, cae penal. Entonces fue bastante difícil, sabíamos que teníamos que salir el segundo con otra cara. Eso fue lo que mostró el equipo, no nos alcanzó y merecido esa pila que gana hoy. Muchas gracias a Francisco Rodríguez. Aquí está Johan Venegas. Johan, así son estos encuentros, ¿verdad? Terminan así calientes, pero para ustedes lo que vale es que sacaron esos tres puntos. Buenas tardes, primero que todo agradecerle a Dios por el resultado y por el esfuerzo de los compañeros, la entrega. Un partido complicado en el cual los dos equipos estaban pasando por el segundo lugar, y bueno, gracias a Dios pudimos sacar la victoria. La verdad es que tuvimos que terminarlo así porque también estamos jugando dos torneos. La verdad es que nuestro calendario a nivel nacional es un desastre, hay que decirlo. No puede ser posible que juguemos 22 fechas más la fase de playoff en 3 meses, o sea, es inhumano. Entonces es una llamada de atención para los que hacen el calendario, que traten de hacerlo mejor, porque hay clubes como nosotros que estamos jugando dos campeonatos, que para esta hora en 4 meses llevamos más de 30 partidos seguidos jugando domingo, miércoles, domingo. Entonces es difícil porque no somos máquinas, y al final pues en algún momento lo han castigado. Un poco cansados del encuentro allá en Olimpia, de los viajes y ese tipo de cosas, pero al final hay que hacer el esfuerzo y luchar por los campeonatos. Gracias, John, por allá. Bueno, así cerramos nuestro trabajo en cancha. Vamos a ir nosotros a la pausa y ya vamos a regresar justamente con el resumen de este triunfo del Deportivo Zap. Poder 3 en 1 presenta el resumen del segundo tiempo. Recordamos este gol a los 2 minutos de Bolaños, un poderoso disparo de Bolaños para abrir el marcador, y luego de penal Venegas al cierre del primer tiempo ponía el 2-0. Una ventaja que terminó siendo muy manejable para el Saprissa, a pesar de todas las complicaciones que tuvo en el segundo tiempo cuando se empezaron a dar ya los cambios, porque los cambios que hace José Yacone provocan una mejoría en el plano de ataque del equipo herediano, recordando que Herediano solo hizo 2 disparos a portería y ninguno directo en la primera parte. Aquí Manfred Ugalde, que topaba este centro, no logró cabecearla bien, es más, le da casi que en su hombro y la pelota se va por un costado. Eran buenos momentos para el Saprissa. Otra llegada más del equipo tibaseño. Aquí hay un error de Angulo. Tenía abierto a Bolaños por la derecha y no le logra entregar bien la pelota. Es parte del reclamo. Y poco a poco Herediano se empezó a meter y se empezó a meter y se empezó a meter. Aquí está esta de en el choque de Rubio, la complicación que tenía la saga del Saprissa. Una vez más por el lado derecho Angulo entregando esta pelota. El disparo de Leal y el Alvarado, que logra enviar la pelota por un costado en una buena llegada por parte del equipo sapricista. Táctica fija, mayor empleada por el Herediano, le sacó mucho más provecho. Aquí se señalaba una falta. Y sí, los cambios de Heredia y este recurso le empezaron a dar buenos dividendos. Nextalí Rodríguez, el gol de Heredia llega también en un momento coyuntural importante. Se marchaba apenas Barrantes de la cancha y llega el gol de Herediano. Y digo esto porque Barrantes es un hombre con una enorme experiencia y que podía ayudar a manejar. Entendemos que tal vez Saprissa lo suprime de la cancha, pensando también en el partido del próximo jueves contra el Olimpia. Byron Bonilla con este disparo, apenas para probar las manos de Alvarado. Herediano siguió haciendo las suyas. Esta de Francisco Rodríguez, que se arma muy pronto y de puntazo saca un disparo donde Briceño interviene bien y envía la pelota por un costado. Seguía el Saprissa con sus llegadas, con Bonilla, que trata de encontrar aquella versión que le conocimos en Grecia. Este es un centro tímido que llega a las manos de el portero Alvarado. Ya en el cierre del partido, Alvarado se fue a cabecear. Aquí despejaban la pelota y el pitazo final que llegaba, a pesar del asedio de Herediano, no logró subir otro gol al marcador. Y el Saprissa se lleva la victoria en casa 2-1. Aquamar de Lanco, con poder 3 en 1, barniz, tinta y sellador, presentó el resumen del segundo tiempo. Vamos de inmediato con las estadísticas que ha dejado este partido.
En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presenta las estadísticas del segundo tiempo. Aquí están los números, los goles de Bolaños y Venegas en la primera parte, sumados de Nextalí y Rodríguez para el complemento, dejan así el marcador 2-1. Y en el plano estadístico ya vemos cómo fue el Herediano el que terminó dominando más la pelota al final del encuentro, cuando eso ha sido siempre el sello del Saprissa. De hecho, el Herediano terminó con 2 minutos y 11 segundos más con la pelota, para un 52% con respecto al Saprissa. Ya el Herediano aumentó su cuota de disparos, fueron 6 a portería. O sea, 6 disparos, 2 a portería, uno de ellos terminó en el fondo, mientras que el Saprissa subió su recurso de disparos a 13, 8 a portería. Las faltas sí se incrementaron bastante, terminaron siendo 40 entre los dos equipos y las amarillas ya afloraron, 3 para el Saprissa, 2 para el Herediano. Cuarta vez en los últimos 7 años que Saprissa vence 2-1 al equipo Herediano en Tibás. Eso significa juegos bastante cerrados entre ambos. Y Nextalí Rodríguez anotó el gol 300 de Herediano ante el Saprissa en la primera división. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presentó las estadísticas del segundo tiempo. ¿Qué tiene que decir Ramón Luis Méndez del trabajo de Henry Bejarano y compañía? Eso lo escucharemos al regresar. Listo, prácticamente un ida y vuelta entre el Saprissa y el Herediano, que está como muy, muy posible que se enfrentara incluso en una semifinal. No sé qué le deja este choque con el Saprissa. ¿Cómo lo ve? Ustedes ganaron allá, yo ganaron acá. ¿Qué analizan? Gracias. Sí, usted bien lo dice. Es un aprendizaje para lo que viene, ¿verdad? Me parece que es algo que también nosotros preveíamos este partido, la manera, la forma en que se jugó, pero no estuvimos... nos fuimos consecuentes con esa preparación que tuvimos como para contrarrestar a ellos, sobre todo esos minutos que sabemos que se venían, que empiezan con mucho ímpetu y en ese aspecto nos salimos a la cancha con la actitud tal vez que deberíamos haber salido. Después, con el correr del partido, fuimos el Herediano que uno quiere, que presionó, que buscó, que generó situaciones y que, bueno, a la postre no pudimos lograr el empate, pero pienso que el segundo tiempo nos dejó un mejor sabor de boca. Don José, por acá, Juanjo y yo de Atlética Deportes, estamos en vivo. Por eso quisiera preguntarle sobre la actitud en el segundo tiempo y los conceptos que trata de emitirle a sus jugadores para que sean superiores al Saprissa y casi logren empatar el compromiso. Gracias. Bueno, yo decía, en realidad lo que hacemos es ver las características de los jugadores que tenemos en la banca. Son jugadores que nos pueden dar nos pueden refrescar el equipo en cuanto a la posesión, a la técnica. Pienso que el caso de Golovio y de Francisco entraron bien, agarraron cuando tuvieron la pelota, en general le dieron dieron buenos pases, se combinaron, Estalí entró bien también. Entonces tenemos una planilla que nos permite elegir cómo queremos atacar, ¿verdad? Pienso que el camino no era tirar pelotazo, porque era muy difícil ser preciso por el viento y el camino tenía que ser un tránsito por la mitad de cancha con buen pie. Y bueno, se logró, lo que pasa es que no se plasmó en la red. Así que bueno, eso se dio en este partido. Lamentablemente, para nuestros intereses no logramos el resultado, pero sabemos que tenemos buenas variantes como para afrontar todo lo que viene. Esta consideración de José Yacone pues quedó bastante evidenciada en la segunda parte. Los cambios que ensayó el equipo florense le dieron más presencia en el área del Saprissa. Saprissa logró controlar buena parte de esos intentos del Herediano para sacar la victoria. Don Ramón Luis Méndez, en el tema arbitral, ¿cómo estuvo la segunda parte? Coincidimos que en el primer tiempo, a pesar de detallitos administrativos que usted señalaba, todo iba bien. Sí. ¿Segundo tiempo? Sí, pero el partido es de 90 minutos. Sí, por eso le pregunto, ¿y el segundo tiempo? Y yo no voy a caer en algún grupo que pueda decir que fue un buen arbitraje. No fue un desastre, pero no fue, desde mi punto de vista y con lo que voy a mostrar, un buen arbitraje de Henry Bejarano. Cabletica presenta el análisis arbitral. Este Halloween, 30% de descuento en tus superpacks de 15, 50 y 100 megas. Llama ya al 1177. Bueno, esto fue un penal muy bien señalado. Luego vienen las justificaciones del árbitro, que parece como que está dando excusas. Los reclamos
fueron y vinieron por todos lados, jugadores repetitivos, no sirvió la primera llamada de atención. En esto el árbitro debe ser consciente y quienes los capacitan de que se habla una vez, ya la segunda es de tarjeta. Y los reclamos, en definitivo, esto es una burla o un reclamo muy feo ante la decisión del árbitro que se pasó, hable que hable. Luego vamos ya a ver acciones donde la tarjeta roja debió aparecer. Estos reclamos, ahí no hizo ningún efecto la tarjeta. Esta, ahí van sujetando al defensor herediano. Salinas. Difícil, veanlo, Jorge, y a ver los televidentes, ahí. Esto es un penal porque lo agarra y no lo suelta. El árbitro no lo vio, no lo consideró. Y luego la acción del jugador de pegar el balón contra la malla, o sea, esto es de tarjeta roja. Sí, primero porque cometió una falta y luego por el... Esto es de tarjeta roja. Esto definitivamente que un árbitro no se pueda dar y respetar así. Si los que piensan que fue un arbitraje y lo siguen viendo de esa forma, pues bueno, hay que felicitarlos, porque yo lo veo totalmente distinto. Ahí siguen los reclamos. Al cuarto árbitro parece que le dice como que tenga sangre, que se pellizque. Y luego ya vienen las situaciones que se dio, donde nada hacía Henry con llegar si no actuaba, ¿verdad? Porque ya vimos las acciones que debieron de haber sido tarjeta roja y el referee no las consideró así. Faltan todavía dos más. Estos choques, estos contactos, el árbitro debe llegar y actuar inmediatamente. Es que esto era fácil curarlo, esto era fácil sanear. Vea las patadas de Yendri. Una, dos, y no pasa nada. Y vamos a ver una que le hacen a Angulo, que es un planchetazo tremendo. Esto sí, y ahí está el árbitro, véanlo dónde está. Está viendo toda la panorámica de lo que pasa. Ahora vea esto. Entonces, ya, felicitaciones a los que dicen que vieron bien ese arbitraje, porque definitivamente tienen otro concepto de lo que es el arbitraje. Para mí sacó el partido. Y esto que se lesione, ninguna crítica de nada. Cualquiera se puede lesionar. Totalmente. Y en buena hora que lo aceptó, que fue a tratarse y no le afectó. Aquí pedían penal, hay una mano, muy evidente, pero el jugador está cubriendo su cuerpo. O sea, nunca, no, le pegan la mano, ahí está. Ahí, le pegan el brazo. Pero es parte del cuerpo, o sea, es tiro de esquina, así. Esto no se permite con el delantero. Y esta es una modificación que ni los árbitros aprueban. El jugador tiene que salir por la parte más cerca y no llegar hasta donde están los suplentes. Entonces, es un todo el problema del arbitraje. Cabletica presentó el análisis arbitral. Este Halloween, 30% de descuento en tus superpacks de 15, 50 y 100 megas. Llama ya al 1177. Nada más un detalle, Ramón. Ok. No es que tengamos que ser suave con los árbitros, porque hay que exigirles que tengan actuaciones... Perfección, ¿no? No, pero que sean buenos. Y tal vez este no haya sido el mejor arbitraje. Sin embargo, con lo que se ha padecido por momentos, que las decisiones del árbitro no confabulen con el espectáculo y que no decidan un partido, no es que es para aplaudirlo, pero se queda un poquito más tranquilo. Eso que yo no estoy diciendo que haya sido un buen arbitraje, pero que al menos no haya influido ya es algo, Ramón. Lo que pasa es que es muy relativo, ¿verdad? Porque si hay jugadas de expulsión que no las hacen. Sí, pueden cambiar la historia. Pueden cambiar la historia del partido. Esa acción de ese jalonazo, ese planchetazo de Angulo. O sea, ahí es donde yo sigo insistiendo en esto. Sí, pero no son decisiones puntuales que se van al marcador. No, como que se invalide un gol que nunca hubo fuera de juego, que el balón ingresó y no lo vieron. O una posición prohibida más señalada. En eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que para mí saca bien el partido. Que una cosa es sacar un partido, claro, y otra cosa es dirigir un partido. Ok. Bueno, ahora que los empiecen a dirigir un poco más, no solo sacarlos. Y si no los van a dirigir bien, que los saquen. Por lo menos que los saquen. Que los saquen, sí. Bueno, acaba el sombrero. Como sí, es que, a ver, lo digo esto con mucho respeto porque el arbitraje ha sido todo un tema. Sí. Entonces, que el arbitraje no tenga injerencia en el marcador o en el partido totalmente, en la generalidad, eso pues no es para aplaudirlo, pero al menos es bueno, entre comillas. Bueno, vamos con la tecnología. Hay un par de jugadas que queremos señalarles. Vean esta presión del herediano, la presión adelantada que hace Heredia tratando de un bloque de 7 futbolistas tratando de ir al frente y ahogarle la salida al Saprissa. Vean ustedes aquí el movimiento de Venegas, esta pelota a Ugalde y cómo Saprissa tuvo esta alternativa. Tenía este pase Angulo y creo que priorizó el movimiento que le hacía Blanco y se perdió una muy buena oportunidad. Vean cómo estaba destapado Bolaños, que hubiera sido una buena alternativa. Vean el movimiento de Nextalí. Entre ese mar de gente
frente, Nestalí hace un movimiento en tránsito. Vean cómo se mete un jugador de Herediano en el camino de manera legal. Y quien está referenciando a Nestalí lo deja ir. No lo presiona y Nestalí logra marcar de manera tranquila, serena, sin mayor contratiempo para el marcador de 2-1. Vamos a escuchar a Walter Centeno, el técnico del Saprissa, ya está sentado en la sala de prensa. ¿Con qué versión quedarse el Saprissa? Básicamente por la sensación del aficionado. El Saprissa pierde el clásico, le gana Limón, va a Honduras y también pierde. Hoy se le ve un cambio de actitud. ¿Con qué versión se podría quedar el aficionado del Saprissa? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Yo creo que con la versión de que sacamos un partido sumamente difícil, importante, porque veníamos golpeados, para nadie es un secreto, que lo hablamos durante estos 3 días, y no es fácil venir y retomar otra vez y saber que te estás jugando el segundo lugar. Y creo que el equipo, no puedo negar, y tengo que estar muy contento del esfuerzo, ¿verdad? Del esfuerzo. A partir de ahí, del segundo, del gol que recibimos, el equipo entró en problemas. Hicimos un trabajo, perdón. No tengo gripe, nunca me enfermo. Entonces, a partir del gol, el equipo entró ahí, Heredia tomó un poco de confianza y por ahí tuvimos que recurrir a cosas que por lo generalmente, yo creo que como 3 veces, 2 veces me ha pasado, de que tenemos que defender, y creo que por ahí lo hicieron bien los jugadores. Walter, buenas tardes, Juan Villa, Atlética Deportes. Quería preguntarle sobre el estado físico de los jugadores, ¿cómo lo sienten en este momento? Porque por la curva del rendimiento, o del partido más que todo, se inicia muy bueno y se finaliza un poco cansado. ¿Cómo lo siente usted, el equipo? Buena pregunta, yo, muy bien. Se los he venido diciendo, ustedes a veces me han apeado la cabeza, ¿verdad? Me han echado la gente encima por las rotaciones, ¿verdad? Y mis jugadores el partido de hoy terminaron cansados, ¿verdad? Entonces, por favor, ellos son seres humanos, a veces les pedimos más, y no me salgan con que los jugadores profesionales a veces allá juegan domingo, miércoles. Ellos también son humanos, sienten la fatiga, y ustedes vieron hoy que el clima no ayuda, jugar a las 11 no estamos acostumbrados, no es excusa, pero para serles sincero, sí nos cuesta porque tenemos muy poca rotación, tenemos a Lial cansado a pesar de su juventud, tenemos a Manfred 17 años cansado. Usted me puede decir, tiene 17 años, sí, pero se cansa. Okay, Bolaños ha estado, Ricardo Blanco, que se ha jugado, no ha parado, ha ido a la selección, cansado. Roté hoy a Miller, ¿verdad? Mis defensas están avanzados en edad, entonces tengo que jugar con todas esas cosas. Entonces quiero también dejarles claro y parar, porque nosotros hacemos un balance de los pros y los contras que tenemos, ¿verdad? Entonces, para quedar claro, Yuba, ¿verdad? De que en X o Y circunstancias hay que rotar a los jugadores. Okay. Walter, buenas tardes. Anthony Porras en vivo a través de Colombia. De hecho, sobre ese mismo tema, Walter, ahora después del partido, Johan Venegas decía que el calendario es un desastre. Era la frase que decía Johan. Yo no sé si usted lo considera así, es decir, es complicado el calendario como tal, incluso también cuando le metemos pues, la liga con CONCACAF. Y Walter, y una segunda es, en el previo hablábamos con el presidente del Saprissa, y don Juan Carlos nos dijo que el tema del asistente depende de usted. Y es más, yo le pregunto que si es para el próximo semestre. Y dice, no, pregúnteselo ahora a Walter. Okay. Si él ocupa ya, él ya. El tema del calendario. La verdad que se nos juntó este formato de CONCACAF, ¿verdad? No, yo creo que es el segundo año, ¿verdad? De este formato, y a nosotros nos ha pasado algunas facturas, ya sea en el campeonato de CONCACAF o en el local, donde no entramos tan bien físicamente, y hemos
hemos sufrido algunos partidos. Pero no, a veces hay que tener mucho cuidado en eso. No sé cuál es la prisa, porque este año no hubo Mundial, este año no hubo Copa de Oro y el torneo lo aceleraron de una forma demasiado intensa. Pero hay gente que está más capacitada para eso. Creo que la gente de Saprissa también va a hablar, tiene que hablar, tiene que hacerse sentir para proteger a los jugadores, ¿verdad? Porque es difícil, ¿verdad? Es difícil jugar en nuestro país, ¿verdad? También por el tipo de clima que hay, húmedo, más cuando llueve, es totalmente diferente. Y la otra, el asistente, bueno, sí, ya hablé con Marco Herrera, yo creo que mañana se incorpora, es el nuevo asistente, ¿okay? Bueno, Walter, en vivo para Monumental, Andrea Aguilar. Bueno, ¿cómo pretende usted hacer ese cierre, verdad? En esta condición que usted nos explica, porque no para el campeonato. No para. Y dos cosas, hoy ya logra oficialmente la clasificación. Se ha hablado de que Alajuela es un amplio favorito. Hoy Alajuela no puede ganar en su estadio. Ya Cone decía que en la siguiente instancia no hay favoritos. Esas dos cosas, ¿usted cree que no hay favoritos para la siguiente instancia? ¿Cómo hacer para que el equipo sane en ese tema del cansancio? Para descansarlos, la verdad que tenemos que cuidarlos, tenemos que tratar de minimizar las horas cancha, ¿verdad? Y maximizar las horas recuperación, alimentación, proteína, la crío, o sea, el masaje, recurrir a todos esos métodos científicos que son importantes, que juegan, y sobre todo cuidar a los jugadores, porque el jueves tenemos una final. Hoy fue un vivo ejemplo, al medio tiempo llevamos 2-0, entonces es muy posible también que se pueda remontar de acuerdo a lo que los muchachos puedan hacer. Entonces ahora nos vamos a ir a jugar el jueves. No hay excusas, vamos a ir a correr, tenemos que ir por un partido y después de ahí, el domingo, no me pidan eso, sí, que vuelva a meter a los mismos, porque los voy a mandar para la casa y hasta 2 días, 3 días les voy a dar libre, porque la verdad que necesito que la curva me favorezca. Y bien lo dijo Jacone, él ha vivido muchas instancias de estas, yo creo que es la segunda, y así es, no hay favoritos, el campeonato y el formato está para el que cierra mejor y no para el que fue más regular, ¿verdad? Sí. Bueno, escuchábamos a Walter Centeno, el tema del campeonato y la saturación, evidentemente ya en otros momentos, incluso en el programa de radio lo hemos señalado. Sin embargo, bueno, es a esta altura del campeonato cuando empiezan ya a sumarse cargas físicas, cuando se empiezan a notar los efectos. Se empieza a jugar el próximo domingo contra el cuadro de Universitarios. Aquí está cómo va la fecha. La fecha tiene 3 partidos pendientes todavía. La victoria de Pérez Celedón ayer contra el equipo de San Carlos. San Carlos que empieza a ver a rivales más cerca y que podría tener uno incluso a la par más adelante en el día. Y la victoria de Saprissa 2-1, el empate que consigue el cartaginés. Y lo ponemos desde la óptica del cartaginés porque claramente la liga era local y siendo local tiene la obligación de ganar. Pero el cartaginés es el que saca el resultado que le sirve. 1-1 el marcador. Más adelante Guadalupe contra el equipo de Grecia, Limón contra Universitarios y Santos contra Jicaral cierran la fecha. Rápidamente vemos los goles del partido entre la Liga y el cartaginés. Algunas de las llegadas que propició la Liga. Aquí McDonald con este cabezazo que se lleva por un costado. Y ojo que Cartago no hizo un mal partido, tuvo también su buena presencia en ataque. Evidentemente el que llevó mayor peligro por su obligación, por su manera de juego, por su calidad, también fue Liga Deportiva La Valencia. Aquí vemos a Julio Cruz, a quien le centra en esta pelota, Marcel Hernández, y Cruz hace un ligero desvío para evitar la intervención de Adonis Pineda. Este centro, donde Adonis se queda, quizás pudo haber ido por la pelota. Ve que tiene 2 defensas Julio Cruz, y quizás en eso se confía. Y aquí está el gol de McDonald. Llega al final de la primera parte McDonald con su fuerza dentro del área. Su marcador se resbala, se cae y McDonald llega y cabecea para poner el marcador de 1-1. Marcador que así se mantuvo. Cartago tuvo algunas llegadas, claro, tuvo mucho más la Liga, pero ninguno de los dos pudo hacerse más daño. La Liga está líder con 49 puntos. Saprissa ahora es el sublíder con 36. Saprissa tiene todavía 9 puntos a la vista. Herediano tiene que ganar los próximos 2 partidos y esperar que
Saprissa pinche, en el Saprissa está clasificado. Lo que pasa es que para quedar segundo, Herediano todavía en la matemática tiene oportunidad. Saprissa está totalmente clasificado ya porque no hay, por ejemplo, vean ustedes, el quinto lugar, que podría ser uno de los que amenace, ya no lo va a alcanzar porque a Cartago le quedan solo 6 puntos por jugar y al Saprissa le saca en este momento 9. Entonces ya Saprissa está clasificado. El tema es que todavía el segundo lugar Saprissa no lo tiene garantizado a partir de que Herediano matemáticamente todavía lo puede desplazar. Herediano queda con 32, San Carlos se queda con 39, Cartago se acerca un poquito. Y ojo que Cartago el próximo domingo juega contra Guadalupe y San Carlos recibe la liga. Pero todavía hay otro protagonista que es Jicaral. Jicaral hoy con una victoria en Guápiles se pondría a la par de San Carlos. También podría empatar y acercarse como Cartago y esperar a las siguientes fechas el equipo de Jicaral. Los Guerreros del Sur matemáticamente todavía tienen, pero es muy difícil, es bastante difícil. Tienen 5 puntos de distancia con San Carlos, que es cuarto, y 6 puntos por jugar. Muchas cosas tendrían que pasar para que pase Pérez Celedón, pero bueno, de ahí no descartemos al rato. 24 puntos, 23 tiene el Santos, 22 tiene Guadalupe, Limón 19, el equipo de Grecia tiene 17 y el cuadro de Universitarios tiene 14. En el goleo, el único que se movió fue Venegas, Saurio ayer no anotó, Zamora lo veremos más adelante, J. Bonis y veremos también más tarde, Lassiter no marcó, sí marcó Venegas para llegar a 9 y Manfred Ugalde se queda en 8, son los artilleros de nuestro equipo. Bueno, ese es el panorama. A las 5:30 estaremos de vuelta con ustedes para traerles más detalles, porque habrán terminado ya 2 partidos más y tendremos un panorama más claro de cómo se mueve la fecha y las repercusiones en la tabla de posiciones, entre otras cosas que estaremos ofreciendo. Ramón, gracias. Gracias, Valé. Agradecerle a Gustavo, a Juan, a Claudio, a Daniel y a todos los compañeros delante y detrás de cámaras que hacen posible que ustedes reciban esta transmisión en su Teletica Canal 5. Feliz tarde.